libertad, libertad, libertad. Oís el ruido de rotas cadenas, ve de trono a la noble igualdad. Ahora sí, porque la luz de arriba, para todos los saludo, pero la luz que tenía de frente me hace relucir más la pelada, entonces me puse la luz de atrás. Ahí va. Yo no estaría encontrando acá. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Veo buenas que tardes, chicos. Carlos, Luca, Ignacio, Vale, Julieta, Brian. Bueno, ahora se van a ir sumando más. Bienvenidos a esta reunión, a este encuentro. Es un encuentro, aunque no estemos en persona, nos encontramos igual porque somos así y nos encanta. Y hoy nos encontramos para charlar largo y tendido con Carlos Gustavo Pampillón, nuestro líder y referente, el único referente de derecha que tiene Argentina y fundador, creador de Renacer. Así que, bueno, nos vamos a sentar un rato a charlar con él. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Me estaba acomodando un poquito la cámara, porque ustedes son todos jóvenes, todos tienen pelo, todos están bien. Entonces yo tuve que luquearme, o sea, sacarme la luz de frente para que no se me note tanto estas entradas que toda mi familia me carga. Pero acá, resistiendo con dignidad. No voy a decir con aguante, porque si no parezco kirchnerista. No. Ya tendremos tiempo de ir limpiando algunas expresiones para que dejen de pertenecer a ciertos círculos. No pasa nada. Eso lo va a dar el tiempo, no pasa nada. Bueno, si me notan también, si notan hinchado o notan algo de gordura, es la cámara, porque estoy con el teléfono, Eso es la barba para mí, no se vio. Así que eso era lo importante de la entrevista. Todas las preguntas que vienen son relleno. Todo lo demás, bueno, podemos pasar. Carlos, yo quería arrancar haciendo una primera pregunta para que los que están y los que van a estar conozcan de qué se trata esto, qué es Renacer. Y linkeándolo con esa pregunta, ¿por qué decimos nosotros que somos el único partido en Argentina de derecha? Bueno, son dos preguntas. Trato de ser breve para darle dinámica. Renacer es la esperanza, es el sueño de muchos argentinos que no tenían voz y que podían votar, pero por descarte, pero no tenían voz. Renacer aglutina a gente de distinto origen social, religioso, con alguna visión económica distinta tal vez, pero que nos une el amor a la patria. Somos los que nos emocionamos con un desfile militar, somos los que nos emocionamos con la soberanía, con las gestas patrióticas, somos los argentinos que tenemos memoria completa. Algunos de ustedes jóvenes que se han empezado a interesar para saber realmente cómo fue la historia de la Argentina y no cómo la contó la izquierda y el comunismo. Saber para los argentinos del interior, sobre todo, que son
testimonios vivientes de que había una Argentina que era libre, una Argentina donde se vivía sin miedo a la delincuencia, una Argentina donde los chicos andaban sueltos en la calle, una Argentina donde los nenes de 8 o 10 años iban a hacer las compras de día o a la oscuridad en el invierno, una Argentina donde los chicos solos iban al colegio caminando, en ciudades, en pueblos, que hoy esa realidad no se ve. Una Argentina donde los adolescentes empezaban a trabajar a los 18 años y era algo normal, y nadie tenía miedo que les pasara algo. En fin, renacer no es la añoranza de algo viejo, es la esperanza de algo nuevo, pero con las bases que hicieron a Argentina un país que era vivible, lindo. Nunca fuimos perfectos, pero sí un país digno de vivir. Así que nosotros lo que hicimos fue poner en marcha el sueño de muchas personas, entre las cuales estoy yo, que soy un patriota, pasé por el nacionalismo, para no entrar en dogmas y perdernos en eso, pero después si la pregunta viene por ahí la responderé. Así que renacer, que tiene unas bases amplias, pero firmes y sólidas, es el sueño de muchos argentinos que no estamos dentro de los partidos tradicionales. Y después me preguntaste por qué el único partido de derecha. Sí. Porque los liberales no son un partido de derecha. Milei no es derecha, puede ser centro-derecha, Esper no es derecha, es bien de centro. Y hay muchos partidos que ahora que nosotros rompimos la barrera del miedo y que hablamos dignamente y frontalmente de la derecha hace tiempo, ahora muchos quieren decir que son de derecha para colgarse de lo que es Bolsonaro, Trump y demás. Pero ninguno de esos partidos se podría haber aliado jamás con Cambiemos, con Macri, que son socialdemócratas. O sea, es una izquierda progresista, es una izquierda moderada, o son del centro y del centro para la izquierda. Así quedan las cosas claras. Y nosotros somos el único partido de derecha que se está formando con una idea clara de derecha, porque ser de derecha significa tradición, conservadurismo, familia tradicional, que no significa que solamente creemos que la familia puede estar constituida por dos personas, un hombre y una mujer. Porque hay mujeres que crían a los hijos solos y hay padres que crían a los hijos solos. Pero sí creemos en el orden natural y que la familia solamente puede estar concebida por un hombre y por una mujer progenitores. Después, si viven juntos o no, no nos metemos en eso porque defendemos la libertad. Pero jamás defendemos la antinatura, que dos madres o dos padres puedan tener hijos. Eso es una aberración a los ojos de la derecha. Por eso no nos importa quedar bien con todo el abanico. Nos definimos como derecha. Ni ultra, para que les quede claro, ni filonazi, ni racismo, ni xenofobia. Derecha. La derecha es primero la tradición, el conservadurismo, el orden natural, la soberanía, porque somos, la derecha es patriota en todos los lugares del mundo. Entonces ahí también nos diferenciamos, por ejemplo, de Spert, que puede tener una buena visión económica, sesgada y en un segmento nada más puede tener una buena visión, pero no es de derecha, porque defiende el aborto, no está a favor de la vida, por más que cambien el discurso, porque habló de entregar las Malvinas, cosa que alguien patriota nunca lo va a hacer. Por más que hayamos perdido la guerra, nunca vamos a renunciar a recuperar la soberanía de la patria. Eso es lo que hace una persona o un ideario de derecha, es la diferencia. Argentina se acostumbró a ser un cocoliche, una mezcla total, y nadie sabe lo que es de izquierda, nadie sabe lo que es centro-izquierda, nadie sabe lo que es el centro, nadie sabe lo que es la derecha. Entonces, Renacer es el primer partido de derecha constituido en la República Argentina, el cual tengo el honor y el gusto de integrar junto a ustedes, que me dan fuerza, ganas y ánimo con su laburo, con sus memes, con sus ganas para seguir adelante. Y ustedes son la verdadera esperanza, aunque a veces están un poco dormidos. Bueno, sobrevolaste ahí varios temas que están repartidos ahí en algunas preguntas que nos habían llegado. Quedó claro que partimos del patriotismo, así que hay una pregunta que tengo acá
que la voy a, son dos, pero la voy a hacer en una sola, que es, ¿qué próceres representan al partido? ¿Con quiénes nos identificamos abiertamente y orgullosamente, hay que decirlo? Y en base a eso, también, ¿qué tipo de proyectos de ley presentaría el partido? Quizás parecen que están muy lejos las preguntas, pero quisiera que vos contaras por qué, cuáles son nuestras bases, nuestros valores que hacen que cuando vayamos a presentar un proyecto de ley tenga cierto cariz, cierto color muy determinado. ¿Quiénes serían esas personas a las que nosotros seguimos, esos personajes de la historia a los que nosotros seguimos? Bueno, mirá, el único, hay un tema que genera controversias en Argentina, que siempre somos muy exitistas, y si queremos a uno, no queremos al otro. ¿Es Messi o es Maradona en el fútbol? No podemos decir qué grosso fue Maradona, qué grosso que es Messi. No, si te gusta Maradona, no te puede gustar Messi. Bueno, Renacer vino a romper eso, a romper la grieta entre unitarios y federales, porque voy a empezar por el que menos me gusta, como Sarmiento, que no me gusta, pero nadie puede quitar lo que ha hecho Sarmiento. Entonces, nosotros tenemos que tomar las cosas positivas de cada uno de los próceres o los hombres de la historia. El único indiscutible en la historia argentina, el único que no se discute en Renacer, el único que ningún integrante de Renacer puede cuestionar, porque está escrito en las bases, lo tengo ahí atrás, es el padre de la patria, no se cuestiona, es un héroe, superhéroe, impoluto, inmaculado, y es el general San Martín. Al que no le gusta, no puede pertenecer a Renacer, o simplemente hace silencio, porque no se lo cuestiona, no se lo critica, es el padre de la patria. A los que creemos en Dios, viene Dios y después viene San Martín, para un argentino. Y el que no cree en Dios, primero viene San Martín y después viene todo lo demás. ¿Por qué digo esto? Porque somos una trituradora de imágenes o de héroes. Todos los países del mundo tienen un ícono que lo representa, que lo respetan y que no se toca. Después está la mugre de izquierda o en el nombre de revisionismo, que son los que quieren socavar la imagen de ese prócer, porque es la manera de romper la identidad y bajar las barreras morales y de defensa que tiene un país. Es como cuando una familia está unida y alguno de afuera viene y le dice a la mujer, vos no podés estar con este hombre. Es una familia feliz, pero le quieren criticar al marido, vienen las amigas alrededor, cacatúas, a decirle, no, no, vos que sabés lo que hace cuando él sale, tarda, tipo capaz que se mata laburando y las amigas le llenan la cabeza. O los amigos del hijo que le dicen, ¿cómo le haces caso a tu papá? Vos no tenés que hacerle caso a nadie, vos sos libre, vos no tenés que hacerle caso. Bueno, eso lo llevamos a la imagen del padre de la patria. Yo tengo amigos que se dicen revisionistas y les digo, no me cuentes nada, no me importa saber nada que tenga que ver con tu crítica a San Martín. El padre de la patria no se toca y no se mancha. Ese es nuestro ícono. Después puede haber gente que le gusta Rosas, a alguno no le gusta. Belgrano es otro indiscutible, porque si bien no era un militar talentoso, es un ejemplo de patriota, un ejemplo de patriota que sin ir a una academia militar, se sacó su ropa cómoda, que es como muchos de nosotros hoy tenemos que hacer, que no nacimos para ser políticos, y tenemos que ponernos el ropaje de políticos para salvar la patria, porque hoy la salvamos desde el Congreso, desde el Consejo Deliberante, haciendo militancia política, haciendo la batalla cultural, y no somos especialistas, porque somos patriotas. Nacimos para laburar, para estudiar, para hacer otra cosa, y nos tenemos que meter en el ruedo político para salvar la patria. Eso hizo Belgrano, que también es un ejemplo indiscutible para nosotros. Pero después podés tomar, hay muchos que vienen del sector liberal, que admiran a Alberdi, cosa que nosotros acá dentro del partido tenemos mucha gente que lo admira, pero no endiosamos a nadie, no hay dioses. No es que si te gusta Rosas, no te gusta Urquiza, o si te gusta Quiroga, no te gusta Güemes. No, podemos
tomar de todos lo positivo. Todos cometieron errores. Por ejemplo, yo admiro a Roca. O sea, yo no me cuento el cuento indigenista, ni de izquierda. Para mí es un prócer. Para mí. Pero no obligo a nadie que tenga que hacer un culto de Roca. Eso es, son visiones personales. Para que quede claro, el único prócer indiscutido que todo el mundo, nadie puede criticar en Renacer, es el general San Martín. Y con respecto a los proyectos, las bases para presentar los proyectos están en las bases, no en los próceres. No tiene nada que ver los próceres ni el ideario. Vos podés ser fanático de Alberdi y me traes un proyecto que querés, no sé, privatizar el lago Nahuel Huapi, y te voy a decir que no, porque están las bases de Renacer, que dice que los recursos naturales y estratégicos del país están en manos del Estado Nacional. ¿Esto significa que somos estatistas? No, cero estatistas. Somos mucho más capitalistas incluso que algunos liberales, porque lo tenemos desarrollado con bases sólidas, todo lo que queremos hacer, porque mañana se muere Pampillón, López o quien fuese, en nuestras bases está el marco legal de cómo van a ser los proyectos. Por eso digo que somos un partido claro, con una identidad de derecha que trasciende a los hombres, y que lo pueden usar ustedes leyendo esas bases, van a tener una idea de qué proyectos, y la gente que nos está escuchando, qué proyectos puede presentar o no. Me venís con una huerta comunitaria y te decimos no, ya hasta el concepto de la palabra comunitaria no viene con nosotros. Ahora nos hablás de asociación, sí, podemos hacer asociación. Cooperativa, no. Y yo les digo estos términos, no es que uno es fanático de los términos, tenemos que dar una batalla cultural. Claro que ha habido cooperativas buenas, Anchor y demás, pero como es un término y un formato que se lo apropió la izquierda, el Banco Cooperativo Credicop, que maneja Heller, kirchnerista, que es un cuento, como todo el relato de izquierda, que es un cuento, porque son más, son cooperativistas de la boca para afuera, pero son terribles chorros, o viven en Puerto Madero y demás. Entonces, eso tiene que quedar claro. Hacemos una batalla cultural hasta en lo dialéctico, ¿sí? Es importante leer las bases del partido para saber qué proyectos se presentan o qué proyectos no van a ser conducentes, ¿no? No sé si está la respuesta está o querés que ahonden alguna cosita más. No, está muy claro. Quería preguntarle a alguno de los chicos que están presentes en la reunión si quiere habilitar el micrófono y hacer alguna pregunta. Las que quieran. Y si están leyendo en el Facebook, alguno de ustedes que vaya leyendo en el Facebook, porque si estamos saliendo en el grupo en vivo y está en vivo, hay gente que tiene que estar haciendo preguntas. Porque cada vez que hay un vivo hay gente que está haciendo preguntas. Sí, quédate tranquilo, ahí estamos. Revisando. Luca, vos querías preguntar, habilitate el micrófono. Ahí está. Buenas, Carlos, ¿cómo estás? Sí, la gente por ahora está felicitando el vivo, está dando las buenas. Así que nada, procedo con mi pregunta. Quería hacerte una consulta. De reducirse la cantidad de funcionarios públicos, ¿por qué sector se iniciaría más o menos? ¿Qué sector tiene la prioridad? Primero que todo, el sector político. La reducción que nosotros haríamos sería la primera reducción, y el ejemplo que tiene que dar la clase política nueva es reducir su propia planta. Por ejemplo, los concejales tienen 18 asesores en Mar del Plata, que pasen a tener 3. No asesores, secretarías tienen, que son acomodos encubiertos. Si podemos bajar de 24 a 12 o reducir a la mitad todas las cámaras y todos los cargos políticos, lo bajaríamos a la mitad. Y los asesores, que pasen a ser ad honorem los asesores. Que un diputado pueda tener 1 o 2 asesores rentados, vaya y pase. Y no que tienen ahora 50 asesores, un delirio. Otra cosa que haríamos, limitar el ingreso de la clase política, de todos. Ningún funcionario público, sea del poder legislativo, ejecutivo e inclusive el judicial, que nadie toca porque le tienen pánico a los señores jueces y fiscales,
yo no hablo de tocarles su poder legal, pero sí tocarle el bolsillo. Eso sí, no puede haber jueces que cobren $1.000.000 o fiscales que cobren $500.000 cuando un policía recién egresado gana 30.000. Máximo un tope de 5 sueldos policiales para cualquier cargo público. Lo traduzco para que se entienda. Si un agente policial recién egresado gana 30.000 pesos, ningún funcionario va a poder ganar más de 150. Para algunos que me escuchan, que el otro día hicimos una encuesta y decían, no, eso no está bien, no hay que poner tope. Y para los que dicen que con 2 sueldos alcanza, le digo, chicos, pónganse una mano en el corazón, seamos realistas, porque si no, nunca hay algo que les caiga bien. Hay que regular las cosas de una manera que estén atadas a algo y no lo que se nos ocurre y todos los días cambiarlo. Ponemos un tope de 5 sueldos mínimos, que es menos de la mitad de lo que ganan hoy, para que ustedes tengan noción, porque la gente a veces no sabe ni lo que gana un diputado, un legislador, no saben todos los viáticos que tienen, los asesores que tienen, por cada comisión que participan cobran, se anotan en 10 comisiones, es un despilfarro de guita. Así que primero empieza por la clase política, el ahorro, y después empezamos cerrando todas las oficinas oficiales. No tiene que existir más el PAMI, ANSES, IOMA, IOSFA, la caja de esto, la caja de lo otro, el registro civil, el registro nacional de las personas. No, todo eso lo borramos de un plumazo, lo cerramos y hacemos una agencia federal nacional, una agencia provincial y una agencia municipal. Punto. Todo centralizado. Así es la manera que se reduce la administración pública. Está perfecto. Gracias. ¿Alguien más que quiera levantar la mano, preguntar algo? Si no, sigo con las preguntas que tenemos por ahí. Ignacio, habilítate el micrófono, por favor. Bueno, que hola, Carlos. Ahí lo veo, porque con el teléfono no veo todos. Bueno, mira, como vos podés ver, todos los que estamos acá somos de la parte joven del partido. ¿Cuál es nuestra función en el partido para vos? Y yo creo que tienen que, ustedes son la voz joven del partido, seguir captando jóvenes, tener ustedes una iniciativa propia, arrancar, no digo autonomía porque es una palabra que no me gusta, pero sí cierta independencia, idear sus proyectos, traerme a mí, por ejemplo, traerme la inquietud de la juventud. No me vengan a decir que tienen la cabeza lavada, eso ya lo sabemos, son cosas lógicas que las sabemos todos, tienen caca en la cabeza, son años de batalla cultural que dio la izquierda y el comunismo, vienen idiotizados, y de todo eso, no. Ahora, ustedes que son jóvenes de derecha, creo, a mi humilde entender, formarse, identificarse bien con las bases, captar a otros jóvenes y transmitirme también sus inquietudes o decirme, Carlos, nos conviene ir por acá. Por ejemplo, a mí los memes se me habían ocurrido, pero yo tengo un gusto horroroso para los memes. O sea, se ríen los amigos míos, mis chicas que me siguen, que tienen 50, 60 y 70 años, mis chicas. Entonces, ustedes son los que tienen que traer cierta frescura, que de paso se los digo, y se los digo claramente, gracias al ingreso de las chicas al grupo, se dinamizó, porque algunos ya estaban ahí que les pesaban un poco, ¿entendés? Entonces, bueno, tal vez comunicarse con la gente joven de Rosario, que no es tan joven, pero tiene una pila bárbara y le mostró cómo se canta una canción, que todavía estoy esperando la de ustedes. Nada, activarse, chicos. Yo no espero... Ustedes sabrán que no me meto en el grupo a ustedes a decirle qué tienen que hacer. Los dejo. Más allá de que tengo la fama de autoritario, como dicen por ahí, ustedes pueden dar fe que en el grupo tienen bastante independencia, y no les digo a quién sumar, a quién no sumar, a ese sacalo,
les pasé un contacto mío que es una cabeza de corcho total quemada para que ustedes le hablen. Se matan de risa porque es así. Eso. Y aparte que me interesa que sean los futuros dirigentes. Yo quiero que de ustedes salga, de hecho quiero que Juan Raimo sea candidato, primer candidato a concejal de Balcarce. Quiero que él haga carrera política en Balcarce. Me encantaría que Luca esté en el Consejo de Mar del Plata. Me encantaría que Ignacio se meta en el ruedo político. A Yelén, con esa voz hermosa, pero pues, yo me la imagino a Yelén con ese estilo que tiene, diciendo, porque yo a veces le digo, hijo de puta, la puta que te parió, es una cosa que suena horrible. En cambio, ella que te diga, hijo de puta, con toda esa voz y ese estilo que tiene, suena distinto. Igual no hay que decir hijo de puta a los hijos de puta, pero son hijos de puta. Perdón. Ayer me disculpé porque en el audio le había dicho que eran unos hijos de puta y después me disculpé, pero ese audio recorrió, hoy me llegó el audio de España, de Brasil, se viralizó de tal forma donde denunciamos la tiranía kirchnerista y que quieren volver a fase 1 a Mar del Plata, hicieron todo un acting con un falso, con una persona que estaba enferma de verdad, pero dijeron que no había cama, una mentira, una falacia total. Entonces yo me recalenté en ese momento, porque soy temperamental, no significa que no sea reflexivo ni que sea un loco en la acción, pero verborrágicamente soy de responder rápido y bueno, no me arrepiento. Me podré moderar a veces un poco más, pero creo que Argentina ya dio muestras más que suficientes de políticos correctos que luego le han penetrado, por no decir otra cosa, a todos nosotros y nos han robado y nos han estafado, pero siempre fueron correctos. Entonces hay que perder un poquito, hay que dejar de lado la hipocresía esta de no poder llamar las cosas por su nombre. Sin importarme el origen de Fontana Rosa, sin importarme su ideología, digo, dijo algo que es muy real. Hay una palabra que no tiene sinónimo. Pelotudo no tiene sinónimo. Porque no es lo mismo que tonto, boludo, bolas tristes, no. El pelotudo suena con una potencia que vos cuando a uno lo mirás y le decís, vos sos un pelotudo, no tiene un sinónimo. Vos lo mirás y le decís, pero vos sos pelotudo o te hacés, es pelotudo. ¿Se entiende? No, no le podés decir otra cosa, sos babieca, que no te diste cuenta. No, el pelotudo es con toda potencia pelotudo. Entonces, no era quizá lo que esperan. Que de un conductor de un partido, pero las cosas por su nombre. Yo no digo que en el Congreso vamos a decir pelotudo, pero estoy diciendo que las cosas hay que empezar a llamarlas por su nombre, sacarnos la careta. El que es chorro es chorro, el que es tibio es tibio, el que es narco es narco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien duda de que el gobierno tiene conexiones con los narcos? Yo no lo dudo. Y el que pasó también tenía conexiones con los narcos, señores. Es así de corta. Que me digan, no, pero no puedes decir, no tenés prueba. Y no podrán testimoniar, pero desde el momento que suceden ciertas cosas, que hay reuniones donde ellos van y hay adictos y consumen y demás, tienen vínculos por acción o por omisión. Punto y aparte, las cosas por su nombre, pues si no, nunca vamos a cambiar la realidad. ¿Está claro? Ignacio. Te contesté, te super contesté y te embarullé la cabeza. Carlos, antes de darle, de darle el micrófono a otro de los chicos, te tiro una pregunta que surgió en el grupo de Facebook que me parece muy interesante y por ahí se corre un poquito de lo que veníamos hablando, pero mirá, me pregunta Juan García Albanese por la libre portación de armas de fuego, Sí. tu opinión, y reducción de edad de condena para criminales. Empiezo de atrás para adelante. Dale. La condena de los crímenes tiene que ser de acuerdo al crimen y no a la edad del criminal. Si un pibe de 13 años mata a uno, va preso 25 años. No me importa que tenga 13, 11, 10, 9, salvo que sea un accidente que se le escapó un tiro, ¿no? Estamos hablando de un hecho criminal. O sea, un ladrón de 13 años
entra a robar una casa, listo, va 5 años preso, se terminó, no me importa la edad que tenga, va preso. Ni los padres, no, él va preso. El que se lo encuentra infragante y tiene que ir preso. Para mí hay que bajar. La edad no tiene que estar atada al delito, sino que la condena tiene que estar atada al delito y no a la edad del delincuente. Después vemos, hay que hacer cárceles especiales para que no esté mezclado un pibe que robó por primera vez con uno que ya es un profesional. Yo estoy de acuerdo. De hecho, uno de los proyectos es que hay que hacer por lo menos 10 cárceles, privatizarlas, sectorizarlas, que sean de distinta peligrosidad. Se pueden hacer cárceles hasta de puertas abiertas, para que la gente no crea que la derecha es tortura, es no, 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 no. Nada que ver. La derecha es orden, firmeza. Amagás a sacar el arma y si nosotros somos gobierno, la policía te mete 10 tiros y después te pregunta quién sos. Ahora, si vas a sacar un peine, es problema tuyo por haberte amagado a sacar un arma. Nosotros lo vamos a habilitar. Cuando la policía da la voz de alto, vas a tener que levantar las manos. Sacaste un cuchillo, 10 tiros, y después preguntamos a ver si el cuchillo era de plástico o era de metal. Así, corta, derechos humanos fuera de la institución policial, fuera de la institución de las Fuerzas Armadas. Eso para que quede bien claro. Y son varias cosas de orden. Después, libre portación de armas, tenencia. Tenencia tiene que ser muy fácil para cualquier argentino honesto, trabajador, que demuestre ingresos, que demuestre que no tenga antecedentes penales gravosos, porque no es lo mismo una persona que tenga un antecedente penal porque se peleó en la calle con otro a trompadas, que se calentó y le pegó, o un antecedente penal porque vino el de tránsito y lo mandaste a pasear y te hicieron una causa porque desobedeciste al de tránsito, a que seas un chorro, un delincuente, un ladrón, un tipo que exhibió arma de fuego. A ese no hay que darle un arma nunca. ¿Está? Bien, las cosas tienen que ser bien claras, porque si no se las dejás libradas al criterio de los jueces, los fiscales, no, no se puede hacer así. Tiene que ser bien claro. Pero sí facilitar la libre tenencia para todos. Y la aportación en lo personal a mí me parece que tendría que existir. No lo puedo tomar. No puedo decir que es la visión de todo el partido, pero a mí sí me gustaría la libre portación. Yo estoy a favor de que cualquier argentino pueda llevar su arma cargada en la cintura, o en el auto, o lo que fuera, como pasa en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. A mí me gusta, pero eso sí, tal vez tenemos que debatirlo un poco si la portación puede ser tan libre o no. Sí que cualquiera se pueda comprar una bazuca si quiere tenerla en la casa. Quiere tener una M60, porque hoy las armas las tienen los delincuentes. ¿Por qué decimos que no vamos con Cambiemos y no tenemos nada que ver? Pues son zurdos, zurdos. Los kirchneristas y los de Cambiemos son socialdemócratas zurdos, van para la izquierda. Los proyectos que ellos hacen es, ahora Macri, no me acuerdo quién fue que lo presentó, un proyecto para limitar la compra de balas. Están re locos. O sea, lo que tienen que hacer es combatir al delincuente. Pero la gente ve bien. Si yo quiero tener 10 armas en mi casa, ¿por qué no las puedo tener? Si nunca las armas legales son las que producen, miren las estadísticas de los países que tienen flexibilidad y no vienen los problemas por los que tienen armas legales. Me van a decir, no, pero sale un loco y mata a 50. Estadísticamente no tiene incidencia eso en las muertes que hay en manos de los criminales. Eso porque la gente a veces tiene temor, los que aman la paz o los que en el nombre de la paz se piensan que uno que le gustan las armas es violento y nada que ver. Es como el que entrena para luchar, generalmente no se pelea nunca. Es como los países que tienen el ejército más fuerte, generalmente no van a las guerras, porque la gente no te ataca. Un ladrón prefiere robarle a un pibe que pesa 60 kilos y no robarle a un animal de 120 kilos que va caminando entrenado. ¿Se entiende? Entonces, eso se llama efecto disuasivo. Pasa lo mismo con la policía. La policía, su funcionalidad en sí no es ir y matar delincuentes, sino hacer prevención. Vos si sabés que la policía está, mirás para otro lado, si sos chorro. Si vos sabés que el policía tiene orden de dispararte,
no va, lo vas a pensar. Si vos sabés que el policía está súper entrenado, que de 10 tiros pega 3 o 4, vas a pensar mucho mejor antes de enfrentarte. Por eso hay cosas que hay que cambiar, que no es para producir muertes, es justamente para evitarlas. Pero hay que comprender este razonamiento. A veces hay gente que no está lista para entenderlo y bueno, nuestra misión, la de ustedes, los jóvenes, los integrantes del Partido Renacer, es romper todos esos pruritos y esas barreras. ¿Se acuerdan Scioli y su campaña de querer desarmar a todos? Y cambiemos en el mismo sentido, en contramano de lo que opina la derecha del mundo, ¿no? Por eso decimos, Renacer es el único partido de derecha. Siguiente pregunta. Chicos, ¿alguno que quiera preguntar? Habilítese el micrófono y pregunte. Hola, Carlos, soy Claudia. Ya que estamos hablando de los policías, quería preguntar qué nos garantiza a nosotros que si ellos teniendo lo libre, como dice, no abusen de su poder. Bueno, nosotros como partido de derecha no creemos en el abuso de poder de la policía porque creemos en que la conducción es la que dicta el comportamiento de toda una institución. Vos hoy lo que tenés es una ausencia de la cadena de mandos, tenés jefes que no son representativos, que no son líderes, y tenés gente que roba y roba para la corona. ¿Qué significa? Si a vos te obliga a robar el gobernador, porque tienen que recaudar todos los jefes departamentales dinero, obligan a chorear a los comisarios, los comisarios tienen que mandar a recaudar o tienen sus kioscos y robar a los efectivos, no está funcionando la cadena de mando. Nosotros, cuando hablamos de darle poder a la policía, es imaginándonos a nosotros en el poder con leyes claras. Obviamente, nuestra visión de derecha es como cuando hablo del servicio militar obligatorio. Antes de volver a instaurar el servicio militar obligatorio, tenemos que recapacitar y reformar a las Fuerzas Armadas que le lavaron la cabeza durante muchísimos años. Hoy hay efectivos policiales, yo estoy muy vinculado con la policía, que no tienen el más mínimo entrenamiento ni físico ni psíquico. ¿Se entiende? Entonces, si es alguien que no tiene vocación policial y es el guachiturro que vino por la obra social y le das un arma y encima le das poder, ese sí que seguramente va a producir un abuso porque le estás dando chapa a alguien que no tiene vocación policial. Un verdadero policía no tiene por qué cometer ningún abuso policial. Obviamente que uno no está a favor de ningún tipo de abuso ni de tortura. Lo que sí es soltarle las manos y que un policía, cuando es agredido, pueda reaccionar. A eso nos referimos, siempre dentro de la ley. Pero hoy la policía, muchas veces, si vos la llamás porque te están robando, tarda en llegar a propósito porque prefiere que el delincuente se vaya de tu casa y no tener que enfrentarlo para no comerse una causa. Yo esto lo sé porque lo hablo con ellos. Los viejos policías llegaban a los, y si era necesario, se abaten a tiros. Hoy la policía prefiere esquivar esa situación porque la ley no los ampara. Y si mataron a un chorro, por más que esté armado, tienen que dar 20 explicaciones, le hacen un sumario, que cómo salió la bala y que si el otro le disparó. Nosotros no. Yo prefiero un caso de abuso y que no muera ningún policía a que hoy mueren un montón de policías y de inocentes con tanto control que hay para que no exista el abuso. Me salís como maga amarga, ¿no? ¿Me dijiste tu nombre? Sí, no me di cuenta, me llamo Claudia, tenía otro nombre, no es mi compu, por eso. No, no, está bien, Claudia, por favor. No sé si te respondí. Sí, Gracias. claro. Es Dale. las bases de las raíces. Otra pregunta, la que quieras hacer, Claudia, Claudio, Ignacio, a todos. Pueden abrir los micrófonos y hablar. Si no hacen ruido de fondo, pueden tenerlos abiertos y me preguntan lo que quieran. Una pregunta, ¿cómo es el tema de las usurpaciones? Y ni hablar si son la mayoría extranjeros. ¿Cómo lo vamos a hacer con Renacer con ese tema? Brian,
yo te pregunto a vos. A ver, Brian, que estás con... No, activate el micrófono, Brian. Lo desactivo porque estoy con mi hija, que tiene 2 años y medio. Y... Ah, yo te quería hacer un juego. A ver, Juan, Raimo, ¿estás en línea, Juan? Me prendo, sino Carlos. Estoy. Ahí está Juan. ¿Escuchan? Sí, ¿me ven? Juan, ¿estás? A ver, ¿quién más está? Que le quiero que me pregunte. Me gustaría que alguno me responda. A ver. Pero no salí, Juan. ¿No salgo, no sale la cámara? Ahora sí. Juan, sí. Juan, ¿cómo reaccionamos ante la toma de terrenos? ¿O cuál es la postura de Renacer ante la toma de terrenos que preguntó Brian? Bueno, se reprime, se libera la zona y se los acompaña, si es necesario, hasta, digamos, a un acceso para que no provoquen ningún disturbio en el camino de vuelta a los lugares donde pertenecen. Porque toda esa gente que sale a hacer esas tomas, no es que no tiene dónde vivir. Esa gente vive en otro lado y operan políticamente. Directamente se neutraliza su accionar reprimiendo, en lo posible sin violencia, pero bueno, sabemos que esos grupos son de resistirse bastante cuando ven un uniformado, así que, pero bueno, como decías vos, para eso la policía tiene que estar entrenada y tiene que tener el respaldo legal para hacerlo, para operar con libertad de liberar la zona y proteger la propiedad privada que fue usurpada. Ustedes pueden estar tranquilos que Juan, cuando sea funcionario de Renacer, es un moderado, pero primero voy a llegar yo, y yo los voy a recagar a palos a los que tomen tierras, les voy a dar 10 minutos para que desocupen y los vamos a reprimir con todo el peso de la ley. Y en nuestro gobierno nadie va a usurpar tierra ni se le van a dar documentos a los ilegales. Extranjero que ocupa la tierra es deportado de manera inmediata. Cualquier extranjero que cometa delito, que sea penado a mayor de 3 años en Argentina, es deportado sin importar si vive acá hace 10 años, 15 o lo que fuese. Se le quita el derecho y no entra nunca más a la República Argentina. Pero tienen la suerte de que Juan es un joven dirigente mucho más moderado que yo. ¿Sabes qué pasa? Yo sé que si me tocara esa situación a mí, sería en un momento, obviamente ya seríamos gobierno, y nadie se arrimaría, nadie se animaría a hacer algo así. Entonces, no, pero más allá de lo chistoso y demás, son muchos años donde los delincuentes tienen, hoy es normal, me toca de cerca, en un terreno lindero, es normal el... ocupo el terreno, pago los impuestos y me quedo con una propiedad que no es mía. Argentina legaliza el choreo y encima después estos ocupas en bandas, estos delincuentes cuentan con gobiernos de izquierda populistas que le dan la escritura y la gente que labura decentemente quizá no llega en su casa a comprarse un departamento. Entonces es muy injusto eso en Argentina y lo vamos a cambiar de cuajo. Es más, si llega a existir la posibilidad legal, haría leyes retroactivas para quitarle la escritura a los que le dieron escritura de manera ilegal. O sea, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, todo lo que esté a mi alcance, todos los vericuetos legales que usaron los zurdos, comunistas y progresistas, pero a la inversa. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para meter presos a los montoneros, para juzgarlos. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, voy a mover cielo y tierra para tocar todos los especialistas legales que existan en el universo para sacarle las escrituras a los chorros usurpadores de los últimos 20 años, a los narcodelincuentes, a la guita del lavado, acomodé lugar dentro del margen de la ley, pero usando todo lo que esté a mi alcance para lograrlo, sin importar el origen ni de dónde hayan venido, porque eso es Renacer,
Eso es refundar realmente la patria. Bueno, para la gente que está, ya te va a abrir el micrófono. Brian quedó... Ah, bien. No, puedes volver a preguntar si querés. Antes que le dé el micrófono a Luca. ¿Está respondido? ¿Está bien? Gracias. Luca, decime. Sí, tengo una pregunta de Valeria Dotto que no puede abrir el micrófono. Ella pregunta, con respecto al ámbito de la salud pública, la sobrepoblación de animales callejeros, ¿cómo se controlaría? Es un problema que ningún político soluciona con efectividad y somos muchos los rescatistas que colaboramos en tratar de solucionar esta problemática a pulmón, pero nos excede. O sea, ¿se controlaría la población de animales callejeros? La única manera es activar zoonosis y la castración, activar las perreras, por más que suenen feo lo que digo. Yo conozco mucha gente rescatista, le mando un saludo, seguro que Fiamma está viendo, que me ha, viene a, yo vivo en un barrio alejado de Mar del Plata, con gente bastante humilde, hay mucha gente que tiene galgos, que tampoco es todo lo que dicen de los galgueros, porque yo he conocido mucha gente y los aman a sus perros, pero también es cierto que hay algunos que los dejan y están sueltos porque no salió bueno, entonces no le dan mucha bola, y bueno, y viene mucha gente que los rescata, los cuida, los castra y demás. No tengo yo un proyecto definido, no sé si en el área de salud, en el área... en algún área de los proyectos tenemos algún proyecto puntual, porque hay muchos proyectos en carpeta que no los miro todos, obviamente, porque no me da el tiempo, pero tenemos gente que se dedica, hay distintas secretarías, y si no tenemos, creo que tenemos Secretaría de Medio Ambiente y Animal, bueno, no me acuerdo el nombre, no sé si alguno puede revisar las secretarías, si tenemos algo con respecto a esto que estamos hablando, o si hay alguno de Mar del Plata conectado con Daniel Medina o Alejandro Chaya, que algo me habían comentado del tema de los animales. Pero bueno, si Valeria tiene esa inquietud, están los profesionales en el partido que la pueden guiar cómo hacer un proyecto, si ella tiene una idea. Y si no, lo tendremos que anotar como un tema pendiente, ¿no? Pero más allá del proyecto, creo que activándolas con tantos empleados al pedo que tenemos en la administración pública, en los municipios y demás, las perreras, activar las perreras. Perro suelto que se encuentra, hay que agarrarlo, hay que castrarlo, darlo en adopción. Tampoco hay mucha ciencia, ¿no? Jamás matarlo. Estoy en contra de la matanza. Pero sí hay que castrarlos a todos. Y, bueno, me iba a ir a otro tema que tenía que ver con la adopción responsable y los seres humanos, pero nos vamos a ir por las ramas. Pero aplicaría el mismo principio. El que no puede tener perro no tiene que tenerlos, tan sencillo como eso. Bien, una pregunta en el grupo de Facebook que dice si se va a unificar la comunicación con la policía para que cuando pasan de municipio los puedan agarrar de cualquier forma y no se escapen, a los delincuentes, ¿no? Se refiere. Si la policía va a tener unidad de comando para trabajar en línea entre municipios para atrapar así, a los delincuentes. Así, es que así debe funcionar, y así está contemplado. Lo que pasa es que no se aplica absolutamente nada. Nuestro proyecto es cerrar todas las policías municipales y volver a la policía provincial. Una policía estatal, o la policía estatal es provincial, no tener policías locales que fueron para nuevos negocios políticos y cuidar los kioscos de los intendentes, generalmente cuidarle sus kioscos narcos. Eso es la funcionalidad de la policía local, no porque la policía local tenga que ver con eso, por favor, ¿eh? Pero sí tiene que ver con negociados propios de la política. Nuestra visión es que cada policía local sea absorbida por la policía provincial y obviamente que tiene que haber una... En la era de las comunicaciones no puede haber ninguna excusa. O sea, tiene que ser
estar todo interconectado. No hay posibilidad que no sea así. O sea, concretamente la pregunta, sí, van a estar completamente comunicados bajo nuestra administración. No hay excusa para que se escape un delincuente. Bien. Chicos, ¿alguno quiere hacer alguna pregunta? A Yelen, habilitate el micrófono, por favor. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Quería saber si hay algún proyecto de los que ya están que hable de la casa propia, que hoy es tan difícil, por lo menos para nosotros los jóvenes, es muy difícil el acceso, es prácticamente una utopía y que quizás nuestros abuelos o nuestros padres, trabajando una clase media, podía lograrlo, hoy es algo imposible. ¿Hay algún proyecto en cuanto a esto? Mirá, no tenemos un proyecto en concreto para la casa propia que vos te referís. Sí tenemos un plan que se llama Plan Colonos, que es erradicar las villas, erradicarlas, cuando hablo de erradicarlas, eliminarlas, todo contrario a lo que hizo la Reta, a lo que hizo el justicialismo, es erradicarlas, convertirlas en espacios públicos y, si es necesario, lotearlas y venderlas como corresponde. Y esa gente, enviarla a zonas limítrofes del país que están despobladas, darle una hectárea a cada una, con armando nuevos pueblos, que eso es un plan que está desarrollado, que genera trabajo, autosustentable, y que lo puedan pagar a 30 años, pero en el lugar que decimos nosotros, no donde quieren ellos, porque es gente que fue ocupa. Entonces, para que no digan que la derecha es inhumana, nuestro proyecto es redistribuir la población a los lugares donde la Argentina lo necesita, que va a ser la base de nuestro partido, el federalismo, y fomentar las zonas que necesitan más asistencia. Después, el proyecto de la vivienda propia no es necesario, eso es propio generalmente de proyectos comunistas o socialistas. ¿Por qué te digo? Porque si nosotros bajamos los impuestos, nosotros achicamos el Estado, nosotros incentivamos la inversión privada, el capitalismo solo va a generar una rueda de inversiones, de movimiento, de generación de riqueza, que te va a permitir ganar un peso más, pero también te va a permitir que los bancos tengan que volver a competir entre ellos, que las tasas de interés bajen, que tengamos acceso a los créditos, porque Argentina no tiene acceso a eso porque no tiene volumen. O sea, no genera, nosotros no generamos el dinero suficiente para que los bancos tengan acceso y te lo tengan que prestar. Eso se va a generar achicando el Estado, bajando los impuestos drásticamente. Entonces, los bancos, que es el canal normal, te van a dar el préstamo que vos necesitás, no los préstamos de mentira. Vos te pasa lo mismo que me pasaba a mí cuando tenía 25, 30 años. Yo iba al banco y decía, pero muchachos, si ustedes quieren que cumpla estos requisitos, ¿para qué quiero la guita? Esto está hecho para los que tienen guita y tienen ganas de... o sea, no es para el que la necesita, es para el que le sobra el crédito en Argentina. Está mal diagramado, obviamente que sí. ¿Cómo debería ser? Y vos tenés un año de antigüedad en cualquier laburo y tendrías que tener acceso a poder comprarte una casa. Así lo digo. O sea, tenemos que ir a ese régimen como es en Estados Unidos. Está bien, te la pasarás 40 años pagándolo. No importa, pero estás dentro del sistema. No sé si se entiende. Sí, sí, quedó clarísimo. Sí, sí, gracias. Bien. Igual, si tenés un proyecto de ese tenor o que esté atado o tienen una idea más o menos de cómo debería ser, lo hablan con la secretaría, lo hablan con el encargado de proyectos y le damos forma, porque siempre puede haber algo innovador, capaz que se les ocurre algo, círculo de ahorro previo, no sé, algo que se les haya ocurrido, lo plantean, porque yo estoy hablando de ideas generales, ideas base, pero justamente de eso se trata el área de proyectos, ¿no? Cuando lleguemos al poder, que lleguemos con un bagaje de proyectos que podamos presentar, los aprueben o no. Y después, cuando seamos gobierno, cuando Dios lo disponga, dentro de 10 años, 15, 8, el tiempo que Dios disponga, ya llegamos con todos los proyectos presentados, con todo un ideario, y la gente cuando nos vote va a decir, no, estos presentaron esto, 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 esto y esto. Llegado el momento, los aplicamos a todos de golpe, ¿eh?
Gracias, Carlos. De nada. Carlos, te hago una pregunta. Algo mencionaste ya, pero quiero volver sobre este tema, si te parece, si los chicos me dejan. ¿Cuál es, para nosotros, desde nuestra cosmovisión, el ideal de familia, que como te decía, algo ya adelantaste, y cómo rechazaríamos toda esta movida LGBTIQZ que ya viene operando mediante grandes poderes económicos? Nosotros no nos metemos en las casas, pero como partido de derecha defendemos papá hombre, mamá mujer. No hay otro papá y no hay otra mamá. Es papá hombre y mamá mujer. Punto. Todos los chicos que estén en adopción van a ser dados a parejas heterosexuales, bajo un gobierno de derecha. A los que me dicen, pero hay muchos, no, hay muchas parejas heterosexuales, siempre, históricamente en Argentina, que se pasaron años esperando y nunca les dieron un hijo. Porque un hijo o una criatura tiene derecho a tener un papá y una mamá, no a tener dos mamás y dos papás. Porque la naturaleza se hace con un hombre y con una mujer. O sea, lo que digan las leyes hechas por progresistas y demás nunca van a estar arriba del orden natural. Y la derecha defiende el orden natural. Entonces, es papá hombre y mamá mujer para nosotros. Punto. Se terminó. Después, si el matrimonio está casado, está divorciado, son dos mangos aparte. Así como Renacer va a hacer leyes para que los padres que no pagan cuota alimentaria vayan presos, también va a hacer leyes para que las madres que hacen falsa denuncia vayan presas iguales que los padres que no pasan la cuota. ¿Se entiende? Las cosas tienen que ser, los hijos tienen derecho a tener un padre y una madre. Y en ese sentido vamos a legislar. Los hombres tienen que hacerse cargo de lo que hacen, porque eso es un verdadero hombre. Si no quiere querer, nadie puede obligar a alguien a que quiera a alguien. Vos podés ser un bastardo que no querés. Pero bueno, ¿te gustó el durazno? Bancate la pelusa. Poné la guita todos los meses y hacete cargo de tus hijos. Como debe ser. Y a las mujeres, también. ¿Tuviste un problema? ¿Te engañó? ¿Te hizo infeliz? Tus hijos no tienen por qué pagar tu odio, tu bronca, tu resentimiento. Hacele juicio. No lo veas nunca más. Pero si el tipo pone la tarasca y cumple, tiene derecho a ver a sus hijos. Estoy hablando de temas personales, pero para que sepan cuál es mi visión. ¿Sí? El partido está en las bases. El partido habla que se prioriza toda la adopción a matrimonios heterosexuales o parejas heterosexuales. Y yo agrego mi visión personal a cada pregunta que ustedes me hacen. Pero en las bases del partido está todo respondido eso. Por supuesto que no tenemos nada que ver con el progresismo. Entonces, nosotros, hasta el matrimonio igualitario, que le podemos decir hasta unión civil, que me gusta más, está todo bien. Después nada, adopción a gays o lesbianas, no estoy de acuerdo. Bien, no sé, los chicos, si alguien quiere abrir el micrófono y preguntar. Yo quiero hacer una pregunta. Bueno, Carlos, en las universidades como la UBA, lamentablemente hay muchos centros de estudiantes de izquierda que infectan a la gente joven. Y como si fuera poco, los que enseñan en las aulas también hacen eso. Y eso ya es muy grave desde mi punto de vista. ¿Qué harías con respecto a eso? Hacer unidades de derecha, centros de estudiantes, listas de derecha, fomentar a la derecha. Por eso, cuando algunos nacionalistas, algunos patriotas e incluso algunos macristas bien intencionados me dicen, pará, no tenés que ir a la marcha con la bandera. No, señores, se acabó la era del boludo. Se acabó la era del boludo. Orgullosos de derecha en todo momento, las 24 horas con la bandera de Renacer, las 24 horas con nuestra idea. A lo que hagamos, derecha. A lo que hagamos, Renacer, derecha, Renacer, derecha. Tardaremos el tiempo que tardemos. Iremos y sacaremos un voto el primer año. El segundo año tendremos 10 votos en la facultad. Pero tenemos que entrar, como entraron ellos, que eran el hazme reír hace 30 y pico de años,
y hoy se insertaron y dominan todo. Bueno, ¿la derecha tiene con qué? Otra cosa, yo de toda la gente de izquierda que conozco, no conozco a gente tan inteligente como las que conozco dentro del ambiente de derecho liberal. Lo único que no se muestran. Es tan sencillo como eso. Ellos se creen los dueños de la cultura porque se metieron y los idiotas están 10 años adentro de la universidad, son unos lumpenes, unos zánganos, unos parásitos que están ahí adentro, pero se fagocitan y se financian entre ellos. Nosotros, obviamente, cortaríamos todos los fondos para las ONG de izquierda, todos los fondos para las ONG de derechos humanos, se les termina la joda, se termina el circo, queremos cambiar el régimen de las universidades, arancelar ciertas carreras, fomentar ciertas carreras que le conviene al país, prohibir la pintura y la suciedad de las universidades, alumno que pinta, alumno sancionado, alumno que no entra. Mira qué sencillo que es. ¡Ay, qué represor! Sí, me encanta reprimir a los pelotudos. La universidad tiene que ser un centro de estudio, no un centro de mugre, pintado de todos los colores, ser un desastre comunista. No, no, eso no va a ser bajo nuestra administración. Y bueno, para eso están ustedes, tenemos que ir creciendo, entrando en las universidades, y también le digo a la gente de derecha que se tiene que desacartonar, porque una cosa es que defendemos la familia tradicional, una cosa es que persigamos a los narcos, pero a nosotros nos gusta la joda, nos gusta divertirnos, nos gusta la música, nos gustan los boliches, las ciudades turísticas no tienen que tener controles, las ciudades turísticas no tienen que tener horario de nocturnidad, las ciudades turísticas tienen que ser turísticas. Uno cuando viene a Mar del Plata tendría que ser un pasaje como ir a Las Vegas. Es joda las 24 horas y después te volvés a tu ciudad y trabajás todo el año como tenés que trabajar correctamente, pero las ciudades turísticas tienen que ser un festival de diversión y nadie tiene que decir ¡ay, qué hereje! ¡Ay, lo que está diciendo! No, no. Si no, nunca vamos a cambiar la historia. Hay que dejar la hipocresía. Porque también hay mucha gente de derecha o mucha gente que nos apoya que cuando tiene el día, cuando va y se quiere descocar, se descoca y después dice, ay no, eso no lo podés decir. No, ¿qué no? ¿Cómo que no la podemos decir? Me encanta la joda, me gusta la caravana, pero como debe ser. Las cosas como deben ser. No me gustan las drogas porque te deja estúpido, hermano. Tan sencillo como eso. Y no hay droga buena. Y está recontraprobado, me lo querrán dibujar en 20.000 pedazos, explicarme 20 pedazos. Yo todo lo que conozco que fuman tienen cara de pelotudo. Es así de corta. Sí, son pelotudos, sí. Listo, terminó. Sí. Ya está. Será más feliz, todo lo que quieras, más feliz, más esto. La neurona te la quema. No, perdón que me meta. Generalmente no conozco a ninguno que se haga más feliz. Por el contrario, tiene mucha tendencia a la depresión y a cosas muy graves. Eso, exactamente. Yo hablo con los doctores y no me quiero meter en otro tema que ya una vez fue un cisma, se armó un despelote bárbaro en el partido, pero obviamente, como siempre, lo piloteamos, como campeones que somos, lo piloteamos, pero en serio, lo que pasa que si alguien no ve el deterioro porque lo está viendo, o los padres no quieren perder a sus hijos y dicen, no, no puede ser tan duro, porque les implica tener que pelear con sus hijos, y bueno, lo lamento, nosotros no vinimos para decirles cosas lindas y cómodas, venimos para decir la verdad y traer las soluciones, después está en la gente si las toma o no las toma, nada más, pero esto implica una batalla cultural de verdad. No tenemos, no somos vestidos de monje, ¿eh? Por eso no somos un partido religioso ni lo vamos a hacer nunca. Me encantan los católicos que están en Renacer, yo lo soy, los evangélicos me encantan con sus oraciones y la fuerza que le ponen, pero no conducen, ¿eh? Acá no son monjes, acá la madre soltera puede llegar a ser diputada, acá el hombre que tuvo tres mujeres puede ser presidente, acá no hay esas barreras morales. Dentro del orden natural, todo. Moralina, no. Orden natural, sí. Para que quede bien claro. Bien, bien, bien. Bueno, Ignacio, ¿alguna otra pregunta?
¿Entendiste lo de la facu? ¿Vas a la facu? Sí, sí, voy a la facu, pero yo no voy a la UBA por ese tema. Y entonces es algo que quizás me llama mucho la atención, porque bien podría ir, pero como sé que está esa gente, lamentablemente no me dan ganas de ir. Es todo un tema, pero lo vamos a arreglar cuando equiparemos las cosas. ¿Eh? Ojalá. ¿Alguien más, chicos, que quiera consultar, preguntar? Luca, dale, habilitate y... Perdón, ahí vengo, voy a tomar agua. Espérenme, ahí ya con un sorbo de agua y estoy. Muy bien. No me avivé de eso. Para la próxima vamos a poner así un... Una música de espera, sí. Un intermezzo. Bueno, Pampi, por ahí no tenés... gracias a Dios estoy vestido de abajo porque me levanté para ir a tomar agua. ¿Te imaginás? Qué bárbaro, la que imagen. Luca, todo tuyo. Sí, Pampi, por ahí no habías pensado en esto antes, pero yo estudié mucho tiempo ilustración, artes visuales, porque bueno, la verdad que me agarró desde chico con mi abuela que me daba para que aprendiera todo lo que sé ahora. Y bueno, teniendo el conocimiento que el mundo de las artes fue traído desde Europa, desde Francia más precisamente, por lo menos acá en la ciudad de Mar del Plata, quería saber... ¿Qué tenés planeado para hacer con el uso indebido del arte que vendría a ser las campañas políticas, el uso del arte para transmitir mensajes políticos y no para transmitir bueno, la belleza, la armonía y el placer que genera ver una obra de arte bien hecha? Bueno, Luca, mirá cuántos temas tocaste que me pegan de cerca. Más allá de mi apariencia de bruto y mi estilo así desfachatado, y me encanta cuando me dicen que soy la bestia del nacionalismo, el bruto, me encanta, me fascina porque habla más de ellos que de mí, pero aparte toda la publicidad es buena. Mi apellido es vasco-francés, pero mi familia viene de Francia, mi abuela paterna, concertista de piano, mi abuelo paterno, primer violín de la orquesta de Enrique Rodríguez, poseedor de Stradivarius, el primer pizzicato que se hizo en el mundo lo hizo mi abuelo, don Carlos Pampillón, que es tocar el violín con las manos. Mi padre, profesor de matemática, física y química. Mi madre, profesora de lengua y literatura. El único bruto soy yo. Pero el otro día en un Zoom, no sé si estuviste, con una directora de Escuela de Artes de Mendoza, me contaba, y llegamos a la conclusión, el doble discurso de estos gobiernos populistas que hablan del arte y de la cultura y desfinanciaron a todas las escuelas polivalentes de arte. O sea, se están cerrando las escuelas de arte que realmente son las que le dan la sensibilidad a la sociedad a través de su arte, como explicaba Luca, y le sacaron los fondos y las quieren cerrar para que sean una materia más y no una especialización. O sea, indudablemente lo que dice Luca, usan la tinelización o estos malabaristas salame que están en las esquinas, que se creen que es arte y son unos payasos de circo, que los multiplican sin ningún talento y eso se piensan que es arte, será arte, pero bueno, para mí es, yo le digo a mi hijo, hace cualquier cosa menos eso porque te cago a trompada. Pero sí, pues uno soy yo zapa total, y no me vengas que es mi vocación, quiero vivir de esto. ¿Qué querés? ¿Vivir tomando tetra en la esquina? ¿Qué querés? ¿Vivir juntando moneda? Eso es el arte para vos, ¿no? Eso es un payaso del circo. Los payasos tienen talento, estos no. Son malabaristas, y aparte son todos zurdos. Son feministas y zurdos, todos los que están en la esquina, todos. Así que ni moneda ni nada. Pero no, nosotros el arte verdadero, claro que lo queremos apoyar, sin importar lo ideológico ni lo que piensen, ¿no? Eso estoy hablando fuera de joda. Pero estos gobiernos desfinanciaron las escuelas de arte, chicos. Porque dicen, en apariencia, ¿qué podemos pensar?
que la izquierda sería los que más fondos les dan. Mentira. Yo para que usted, para desaznarlos y que todo el mundo se diga, no, lo que está diciendo no puede ser, el gobierno militar fue quien más financió las escuelas de arte. Hola, para que lo sepan todos, investíguenlo. ¿Estamos? Una cosa es hablar de los artistas que salen por la televisión. Y otra cosa es financiar el teatro, los concertistas, las escuelas de arte. No sé si te referías a esas escuelas o te referías a otra cosa, Luca. Sí, sí, me refería precisamente a eso. Que es lo que... Así que le vamos a dar todo el apoyo, Luca. Sí, sí. Yo considero, habiendo estudiado desde adentro en varios lugares, que a veces hay como una mala concepción que se tiene del arte, principalmente por esto de querer hacer ruido con el arte en un ámbito que no le correspondió originalmente y que es la razón de por qué el arte hoy es bello, y que con el tiempo se va como degenerando, simplificando la forma, haciendo el mensaje muy explícito y al servicio de una ideología, y no al gusto del espectador que busca la belleza, la armonía y eso, que bueno, son conceptos muy abstractos, pero es lo que es el arte más o menos. No, mirá, yo estoy de acuerdo que yo no soy un especialista, porque de hecho he visto cuadros con gente que entiende y me lo ha tratado de explicar, y yo realmente, me pasa lo mismo con el idioma. Yo voy a Brasil y no entiendo un pito de qué carajo me están hablando, y todos se ríen porque entienden todo. Sí, entiendo el queso, el jamón y las garotas, eso lo entiendo perfecto, pero no, de verdad. Y mi padre era el dueño del instituto, y yo era... O sea, siempre tuve los mejores promedios en el colegio, mención honorífica en el Peralta Ramos, en la primaria, hasta tercer año del secundario, nunca falté, tenía en matemática, contabilidad, los mejores promedios, después en otra materia no, porque me daba un poco de fiaca, pero no tengo la sensibilidad, tal vez no detecto lo que es una buena pintura, sí me gusta escribir, pero sí entiendo que el arte hay que desarrollarlo, hay que potenciar a los que tienen el talento, pero después no veo mal si yo contrato, por ejemplo, como Renacer, vos sos un especialista y que te contrate para que hagas un trabajo para el partido. Me parece que está bien usar el... No lavarle la cabeza a la gente que si no es de derecha no vamos a financiarla. Eso no. Pero sí fomentar las escuelas polivalentes de arte. Y después, bueno, si un partido político quiere contratar a un concertista o contrata a un pintor para que le haga toda una producción y poder exhibir en una galería un trabajo, no sé, que desarrolles nuestras bases en un laburo artístico, que la gente pueda ver reflejada en una galería de arte el ideario de Renacer. Y la verdad que me parece una idea volada y hermosa, porque me imagino ambientada la galería, con cierta música, con cuadros que tienen que ver con nuestra esencia, con la cordillera, el cóndor, a dónde vamos, nuevas generaciones. Se podría hacer un laburo alucinante, pero bueno, capaz que vuelo demasiado, ¿no? Pero sí me gustaría. No, está perfecto. Quería hacer tu opinión sobre eso. Genial. Muchas gracias. Perdón, ¿no? Voy a decir algo que por ahí va a sonar feo. Pero no, en realidad es básicamente es una reflexión que tengo hace unos cuantos años. Todos los gobiernos, y corríjame si me equivoco, pero no he visto una sola obra de arte o una sola expresión artística en algún gobierno de izquierda en todo el mundo que sea alegre. Sí, payasesca, pero no he visto la alegría, porque como son de gobiernos que tienden al totalitarismo naturalmente, hay muy poca alegría. Recuerden, no sé si vieron, bueno, alguna película de la Unión Soviética, y ahí lo tienen, no hay, es todo bastante gris. Gris, muy, muy apagado. Y de lo que estás hablando vos,
que justamente, y esto quería tocar este tema, lo contrario, es la alegría y además la libertad, viniendo de un partido de derecha que generalmente es considerado por algunas personas como lo inverso, como que los grises somos nosotros, ¿no? Como que estamos en blanco y negro y es toda amargura y seriedad. Sí, sí, es que por el contrario, todo lo que tenga que ver con lo tradicional y lo patriótico, representado en una pintura, es hermoso. Hay un artista que se llama Esteban Díaz Mate, no estoy metiendo ningún chivo, solamente es una preferencia personal. Aparece en el link acá abajo. Es un artista que retrata toda la tradición argentina chacarera, gauchos. Y demás cosas originarias de nuestro país, y la verdad que ese trabajo es hermoso. Y si tienen la posibilidad de verlo, la verdad que los va a conmover porque sus pinturas son espectaculares. ¿Es amigo tuyo? No, lo conocí por Instagram y hablemos bastantes veces, porque bueno, tuve la suerte de que podamos hablar, y perfecto, creo que vive en Mendoza. ¿Y qué tendencia tiene ideológica? ¿Tenés idea o no? No. Lo que sí sé es que trabaja mucho con Estados Unidos, porque también le hace retratos allá, a los terratenientes de Estados Unidos, digamos, de su cultura también, de la cultura estadounidense. ¿Por qué no le tirás una onda así del nuevo Argentino? ¿Por qué le tirás una onda de nuestro cóndor, cordillera, obelisco, puerto y un San Martín en moto en vez de a caballo, ponele? Sí, había pensado en eso, la verdad que lo pensé muchas veces, pero bueno, ahora tengo tengo la autorización, perfecto. Ya la tenés. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer una consulta o voy derecho a otro tema y a una pregunta que tengo acá en el Face? Yo tengo una de las preguntas que estaban en la lista. Quiero saber qué opina de los fueros. De los fueros hay que eliminarlos, porque los fueros fueron estipulados para que no exista la persecución política y hoy en día se usan para la impunidad. En las bases nuestras hablamos del juicio de residencia, que es volver a una vieja modalidad donde se invierte la carga de la prueba y cada funcionario es culpable hasta que demuestre lo contrario. No significa que se lo va a juzgar, significa que cuando termina su mandato tiene que demostrar que sus bienes y su patrimonio ha sido todo conseguido de manera lícita. Al revés, que ahora hay que acusarlo y encontrarle, hay que tener la prueba de que hizo algo ilícito. No, al revés. No solo que no tiene que tener fueros, sino que hay que invertir la carga de la prueba en el caso de los funcionarios. Vos querés ser funcionario, ningún problema. Nadie te va a perseguir, vas a estar tranquilo, pero cuando terminás, tenés que decir cómo te mantuviste, cómo compraste tu moto, tu auto, con qué fondo lo compraste, que lo demuestres. Si está todo ok, estás habilitado para postularte de vuelta. Y si no, se verá cómo es juzgado, cómo es sancionado y demás. ¿Está bien? Muy bien. Chicos, ¿alguien más que quiera preguntar o voy derecho a una pregunta? Bueno, arranco. Vamos a hablar un poquito de economía. Algo nombraste, bajar los impuestos, reducir el Estado, pero quería preguntarte por tres o cuatro cosas que creo que para una pregunta van bien. Dale. El campo, las retenciones, impuesto a las ganancias, turismo, obras públicas. Perdón, mirá, junté un montón de temas, pero porque sé que... No. La obra pública es fantástica, tenemos una visión federal al respecto, y es devolverle la recaudación y la autonomía a las provincias. Cambiar el sistema de coparticipación, que en el 94, la reforma constitucional, que fue una estafa a la gente, un pacto peronista radical, Menem, Alfonsín,
que en realidad nos hundió y hace que hoy papá Estado le dé la plata a las provincias que son amigas y a las que no, no. Y todo tiene que ver con nuestra federalización de verdad. Devolver la autonomía. El otro día hablábamos con el licenciado Rodríguez, pues ya pronto lo vamos a presentar como el secretario de Economía del partido. Y más allá de querer bajar los impuestos, simplificarlos a 6 o 7 máximo, no 160 y demás, que cada provincia tenga que dar, porque todos hablamos de reducir el Estado, pero ¿cómo? Bueno, cada provincia va a tener que dar el listado de empleados que tiene cuando asume el gobernador, la plantilla, las edades, toda una nómina. Y a medida que se vayan jubilando, no se vuelven a incorporar. Por ejemplo, Mar del Plata tiene 12.000 empleados, tiene que funcionar con 6.000 como máximo. Algunos dicen que con 4.000 funcionaría perfecto, pero estamos hablando que tiene 12.500. ¿Sí? Bueno, una manera es darle autonomía a las provincias, la provincia decidirá si dará la autonomía a los municipios o no, y que sea la provincia la que tiene que darle los fondos al Estado Nacional y no al revés. Un porcentaje va a tener que girar al Estado Nacional para que el Estado Nacional se ocupe de la salud pública, de la educación, que tendría que ser un plan nacional, después se ve si lo paga la provincia o el Estado, pero ahí es la discusión. Pero las provincias tienen que volver a ser las que recaudan y tener su... Como en Estados Unidos, hay estados que cobran el 6,4, el 7 cobra otro, y hay competencia y las empresas... Vos pensás si te radicás en La Pampa, en Jujuy, en Salta, en Chaco, o te vas a Río Grande, que compitan las provincias. Así que con ese sistema, la obra pública... Ah, perdón, cuando dan el listado de los empleados, el Estado Nacional se tiene que guardar el derecho que está en la Constitución de intervenir una provincia fallida o una provincia fraudulenta. Ahí sí se mete el Estado. Pero hay que cambiar toda la matriz que tenemos. Es un laburo engorroso, pero es totalmente factible. ¿Qué más me preguntaste? Porque me hablaste de la obra pública, me hablaste de bajar los impuestos... Y me hablaste de algo más. Activate el micrófono, Juan. Perdón, disculpen. El campo. Ah, el campo es una barbaridad las retenciones que tiene. El campo es el motor de la Argentina. Si no fuese por el campo, hubiésemos perecido. Entonces, como somos un partido de derecha y patriótica, queremos fomentar toda la industria que esté vinculada al campo. Una de las maneras, y por qué hablamos de capitalismo nacional, y muchos se ríen que no existe, algunos liberales, bueno, lo que no existe, Renacer lo inventa. Y de eso se trata, no vinimos para hacer más de lo mismo, vinimos a hacer historia, y la vamos a hacer. Capitalismo nacional, un ejemplo de capitalismo nacional, en vez de cobrarte 30% de retenciones, te cobro 15%. El otro 15% ponete a fabricar un emprendimiento que tenga vinculación con tu actividad. Lisa y llanamente, fábrica de cereales, frigoríficos, industria alimenticia, fábrica de fideo, fábrica de lo que sea que esté vinculado con la actividad agropecuaria. Producimos alimentos para 450 millones de personas. No puede ser que no. Apuntemos los cañones a la industria alimenticia. Argentina tiene que potenciar lo que tiene. Y por supuesto que podemos apostar a la innovación, pero lo que tenemos lo tenemos que exprimir al máximo, al máximo. Entonces, en vez de cobrarle a un productor una retención tan alta, le cobras una retención más baja, con el compromiso de que reinvierta parte de ese dinero en una actividad productiva que va a generar mano de obra, va a generar actividad económica, y eso te vuelve y se genera un círculo virtuoso, nada que ver con un círculo vicioso, que es asfixiar, recaudar para tapar baches. Los baches no hay que taparlos, hay que construir caminos nuevos en la vida, y eso es lo que quiere hacer Renacer. No tener que darle a 20 millones de planes,
sino que los planes se transformen en trabajo. El que no quiere laburar no come, que se vaya a otro lugar, a otro país. Bien, bien. En relación con eso, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta o con otro tema? Pero habilítense el micrófono y pregunten tranquilos. Si no, sigo. Yo quiero hacer una, pero de otro tema. Dale. Bien, algo que veo, Carlos, pero desde siempre, es que si bien en la teoría las provincias son libres, yo veo que lamentablemente en lo fáctico no es así. Lamentablemente. No hay federalismo. Claro, exactamente. No existe. Claro, con respecto a eso, ¿qué harías vos como partido, como jefe del partido? Es que lo acabo de decir, es cambiar, primero cerrar todas las agencias que hay de recaudación, y ANSES y PAMI, y que se queden tranquilos los queridos jubilados, porque la otra vez se los expliqué. Al contrario, la jubilación sería mucho mejor si no tuviesen una estructura tan burocrática que se queda con sus recursos. Pero devolver que el Estado solamente recaude un ingreso, un impuesto nacional, y que el resto de los impuestos sean recaudados por cada provincia, y que la provincia se tenga que administrar, y la provincia tenga que administrarse como una empresa realmente. Hoy los gobernadores tienen capa y capa, capa de empleados y demás, y están todos cómodos porque mientras que papá Estado te financia ese circo, vos podés currar, a vos no te importa si las empresas andan, no andan. Sí, la defienden así un poco corporativamente, lo tenés al de Mendoza que sale. Pero en realidad no es porque están preocupados por la productividad de la provincia, están preocupados por su quinta. Entonces, tiene que pagarse la provincia su policía, tiene que pagarse la provincia su sistema judicial, tiene que pagarse la provincia toda su actividad, pero para eso le tenés que devolver su autonomía, se la tenés que devolver, que se la hemos sacado. O sea, está todo armado hoy el circo de la coparticipación, todo un entramado de que te doy, vos me das, y que el impuesto vuelve por acá, y que te doy el 84% de lo que recaudo, pero después te mando tanto. La provincia de Buenos Aires es súper rica y vivimos como pobres. Eso también, eso es verdad que hay que terminarlo. Es la provincia que más recauda. No tiene, es verdad que no está bien que le saque a Cava. Ahora, voy a hablar y capaz que los de Cava se van a ofender, pero Cava debería ser una ciudad mucho más cara para vivir. Mucho más cara. Y yo sé que es antipático lo que digo, pero no puede pagar Cava la nafta más barata que lo que sale en Mar del Plata, el gas para el auto más barato de lo que sale en Mar del Plata. Ahí está todo mal, está mal subsidiado, mal estudiado, mal distribuido. Eso hace que después estén rodeados de gente indeseable, porque no es que son malos argentinos, pero si vos haces villas, conglomerados, donde van los delincuentes, se reproducen como conejos, le das planes, y te rodean, te rodean, te rodean. ¿Eso se cambia? ¿Cómo se cambia? El otro día hablaba con un amigo que tengo en Estados Unidos y me decía que los tipos no echan a nadie, empiezan a aumentar los impuestos. Que nada que ver con los nuestros, ¿no? Nosotros bajamos los... O sea, ya una patente de un auto sale $35 por año. Sea una Ferrari, sea un Fitito. O sea, nada, no sale nada la patente. Pero cuando hay una ciudad que ya está superpoblada, empiezan a aumentar un poco los impuestos y van construyendo en las localidades aledañas y cobran menos impuestos. Y la gente se va, el que quiere quedarse en el lugar se queda, si no vende se van para otro lugar. Se maneja así, con oferta, demanda, oportunidades. Bueno, esa es la manera. Vos no podés tener subsidiados a todos en Cava o tener a toda la gente que quiera laburar a Cava alrededor, dándole planes, permitiendo la usurpación. El cambio tiene que ser radical y total. Y va a funcionar, y va a funcionar. Pero no puede ser y no es justo que La Rioja pague la luz más cara que la... Bueno, estoy diciendo La Rioja por decir cualquier cosa. Más cara que un porteño.
No puede ser. O que nosotros, los de Mar del Plata, paguemos el pescado más caro que lo pagan a 500 kilómetros. No, hay algo que está mal, que está funcionando mal, que se está haciendo mal. Hay muchas cosas que cambiar. Y generalmente tiene que ver con los impuestos, con las formas. Lo que doy el ejemplo del pescado es quizá hay lugares donde lo pescan sin pagar ningún impuesto, lo venden, y capaz que nosotros, teniendo nuestro puerto acá, que está controlado, que tiene que salir, que tiene que pagar todo, lo pagamos más caro. Entonces es una locura. Hay cosas que hay que regularlas y hay cosas que hay que desregularlas. Ignacio. Bien. Ignacio está respondido. Sí, bien. Perfecto. No sé si alguno de los chicos o de las chicas quiere habilitarse el micrófono y pregunten nomás. Si no, sigo con otra pregunta. Bueno, sigo. Carlos, como vos sabés bien, la mayor parte de los argentinos desconoce el estado actual de la guerra. Nosotros tenemos dos guerras abiertas, una con el Reino Unido, porque no ha querido negociar el tema de la soberanía sobre las Malvinas, y la otra es una guerra, cultural, si por el momento, económica, pero que en otros tiempos ha sido una guerra subversiva, digamos, movimientos subversivos que hoy ocupan escaños importantísimos, de los más importantes o los más importantes en el gobierno, pero no solamente en Argentina, sino que también hay partidos en la región con las mismas características. Sí. En ese sentido, ¿cuál sería la postura nuestra para que le cuentes a los chicos en cuanto a plan de defensa de estas agresiones, estas amenazas? Primero, que cualquier país serio tiene hipótesis de conflicto. Y Argentina dejó de tener hipótesis de conflicto cuando tiene una guerra abierta, como bien dijiste vos. O sea, la lectura política de los argentinos es entreguista, derrotista, infantil, pero yo creo que intencional. Estratégicamente estamos aliados con el diablo. De hecho, el gobierno dice que hay que ahorrar en yuanes. La alianza con China es evidente, nos salimos del mundo, nos aliamos con los chinos, no, una locura. Pero no quiero esquivar el bulto. Yo al inglés, al Reino Unido, lo respeto de sobremanera como un señor de la guerra. Yo no odio, hay que diferenciar el sentimiento patriota. Yo amo a mi patria, y por mi patria mato y muero. Pero no porque odie al enemigo. El enemigo defiende su posición, nosotros defendemos la nuestra. Ahora, como patriotas, y en esto nos distinguimos de PERT o de ciertos sectores liberales, porque hay liberales patriotas, jamás un hombre de derecha resigna a un metro de tierra. Jamás la derecha va a regalar o negociar un pedazo de territorio, porque es nuestro. Y pueden pasar 1000 años que va a seguir siendo nuestro. Y mientras que yo viva, voy a intentar recuperar a las Malvinas. Vía diplomática o vía o la vía que sea. No podemos hoy hacerle una amenaza ni a Bolivia, de verdad, porque iríamos en llamas a combatir. Han destruido nuestras Fuerzas Armadas y han destruido lo peor, que es parte de la moral de las Fuerzas Armadas. Como hombre de derecha soy totalmente belicista, y no significa que me guste la guerra, sino que considero que tenemos que tener fuerzas armadas súper preparadas y reforzadas. No tengo ninguna duda que es el sector que más invertiría, y invertiría desde el Estado y fomentaría la actividad privada orientada a la industria bélica, porque tenemos con qué. Hay que remodernizarnos, pero tenemos con qué hacerlo. Reflotar fabricaciones militares de verdad, volver a desarrollar el misil Cóndor, que tiene un alcance intercontinental, que es nuestro recurso
Y si me tengo que pelear con cualquiera del mundo para hacerlo, lo voy a hacer igual. No me va a importar. Si tengo que ceder, que para que me dejen desarrollar, le tengo que dar 20 bases a Estados Unidos, se las doy. Prefiero estar aliado a los Estados Unidos 1000 veces y ser el capo de América y no ser la rata experimental de China. ¿Se entiende? Ahora, como argentino me encantaría no depender de nadie, pero tengo que salir de una realidad. 37 años de atraso, 37 años de desinversión, no me puedo salir a ser loco con el mundo y hacer... No, me tengo que hacer amigo, tengo que tener mis amigos y tengo que elegir una dirección. Entonces, tengo que hacer un pacto con Estados Unidos, lo hago, señores, firmo, ¿dónde tengo que firmar? Vengan, pongan acá 20 bases con misiles apuntando a China, a Rusia, donde quieran, pero a mí me dejas rearmar todo como yo tenía y me das tecnología de punta. No me importa si tengo que sacar los planes, no me importa si tengo que sacar guita de donde sea, si tengo que echar empleados públicos, me importa un pito, pero la industria a la soberanía nacional, a la defensa nacional le vuelvo a meter todos los recursos. Tenemos el PBI más bajo destinado a defensa de la región. Cuando somos un país, el segundo país de América del Sur que tiene que estar cubierto, señores, los brasileros están gastando fortuna, gastan el doble del PBI en defensa. Hablo de términos porcentuales. La ideología de género, para la gente que no lo sabe, este gobierno destinó 3,4% a los Juan que se creen Andrea y a las Andrea que se creen Pedro, ¿se entiende? Para que lo tengan bien resumido, al aborto, a los pelo verde, a los pañuelitos estos amorfos, y gasta 0,9 en defensa. Esto es gravísimo, más allá de la comicidad que les puede producir a algunos. Es gravísimo, es entregar la patria, es entregar la soberanía y fomentar a estas minorías enfermas, a estas minorías degeneradas, resignando la defensa de la patria. Por eso no tengo nada que ver ni con el kirchnerismo ni con Cambiemos, porque con matices han hecho lo mismo. Y la derecha prioriza la patria. Y a los que le enseñaron que la guerra fue una guerra injusta, infame, y que la declaró un borracho, les digo que están totalmente equivocados. Los soldados argentinos pelearon como leones. Los ingleses, propiamente ellos, son los que reconocen la valía del soldado argentino. No solo de los pilotos de la Fuerza Aérea, que dieron una lección, quisieron reescribir las tácticas de defensa de la Marina Británica, que sufrió las peores bajas después de la Segunda Guerra Mundial. Y en relación, la guerra económica la ganó Argentina 60-1, para que entiendan, 60-1 es la guerra que se ganó económica. O sea, por cada millón de dólares que perdió Argentina en material bélico, perdió 60 millones de dólares el Reino Unido que enfrentamos. Pero como tenemos derrotistas, cagones, zurdos, marxistas, cagones, iluminados por el fuego, iluminados por el miedo, gente que es derrotista, contando la historia, ustedes los jóvenes no saben los leones que hubo en Malvinas. Y los propios ingleses, cuando se hizo el alto el fuego, pensaron que les estaban pidiendo a ellos que se rindan. Jeremy Moore, léanlo, búsquenlo. No tenían para combatir más de 12 o 24 horas. Y al borracho que ustedes le dicen, a Galtieri, porque le enseñaron así, porque lo agarraron tomando un vaso de whisky, primero que no era borracho, y segundo que le dio la orden al cobarde de Menéndez de que no se rinda. Es la orden que yo también hubiese dado. ¿Se entiende? Con todo el respeto que le tenemos a los 649 y que cada uno de esos patriotas centinelas nos aguardan para que volvamos, para una guerra, 649 personas no es gente, no es mucha gente. Los brasileros perdieron más gente en la Segunda Guerra Mundial, siendo que mandaron apenas unidades.
Entonces, la derecha, que cuenta las cosas aunque no sean agradables, porque la derecha no miente, la izquierda te manda con un chico en brazos a pedir ayuda y te mete una bomba adentro de la criatura. La derecha, el patriota es noble, te mira a los ojos y si va a combatir, combate de manera franca. En cambio, la izquierda, los comunistas, usan al feminismo, te mandan a las mujeres porque saben que no le podés pegar. En el mundo usan atentados terroristas, mandan a la gente que se haga amiga, de como hicieron en la época del 70, para ustedes chicos que no lo saben, mandaban a sus hijos a que se hicieran amigos de hijos de militares para después dejarle una bomba abajo de la cama y matar a toda la familia. Eso es la izquierda. Entonces, nuestro derecho y nuestra obligación, más que nuestro derecho, es enseñar la verdad. Nos va a costar un montón. Pero la guerra de Malvinas, con todos los errores, y como en toda guerra hay hombres que debieron ser valientes y estar al frente y fueron miserables, también hay muchos que fueron ejemplos mundiales, como Zain el Din, como Esteves, como Poltroneri, como Losito, como Nani. Tenemos un tenemos Esteves, Juan, apuntame los pilotos, apuntame Carballo. Carballo, Owen Cripa, bueno, en ejército el cabo Baruso, que salva. Bueno, podríamos hacer 10 películas de Hollywood. Sin mentir. Sin mentir. Los yanquis pierden combates y hacen películas de héroes. Sí. ¿Por qué? ¿Porque son malos? No, porque son patriotas. Y de lo malo rescatan lo bueno. Perdieron Vietnam. Y sin embargo las películas motivan a la gente a que vuelva a entrar a las Fuerzas Armadas. Porque un país se hace en base a sus Fuerzas Armadas. Y los pacifistas, Fangulo, giles, son unos giles. Porque ustedes no están dispuestos a defender nada. Y cada vez que hacen sus cagadas, y cada vez que su pacifismo fracasa, tiene que venir la derecha a poner orden, porque ustedes quieren repartir lo que no generan. Tenemos que venir lo de la derecha a generar la riqueza para que ustedes después se hagan los Robin Hood y la repartan. Y después con ustedes que liberan a los delincuentes y que le quieren, miren la película Tropa de Elite, que financian a todos los narcos, a todos los cabezas de termo, después tiene que venir la policía o tiene que venir la derecha a poner orden para las cosas que ustedes no pudieron hacer. Y así, ahí, ahora sí que me recontra recaliento, porque veo que hay jóvenes que hablan de la guerra de Malvinas como si fuera una herejía, y hay viejos, chotos, pelotudos, que se comieron el relato oficial, que no son capaces de leer un libro, ni escuchar un testimonio, ni escuchar a los propios ingleses, que hablan de lo que sufrieron, a los que dicen que los soldados argentinos hoy se morían de hambre, los estaquearon, no tenían calzado. ¿Ustedes saben que los ingleses le sacaban los borceguíes a los argentinos? Porque los borceguíes argentinos de cuero eran mejores que los de ellos. ¿Saben que las armas de los ingleses se trababan y agarraban a los FAL argentinos que no fallaban, pelotudos? Porque hablan y no saben nada. Ahora claro, si escuchan al Cecim de La Plata, que son la manga de mariquitas, de las abuelas de Plaza de Mayo, de todos los ex-conscriptos, de Esteban, de ¿cómo se llama este, Juan? Edgardo Esteban. Edgardo Esteban, el maricón que dirige el museo de la gloriosa ESMA, el museo de todos estos zurdos que me hacen recontra recalentar. Si escuchan esa historia, nunca van a escuchar la verdad. Claro que hubo errores. ¿Saben? Yo conozco la historia del estaqueo. ¿Saben una cosa? Yo no lo hubiese estaqueado al soldado. Yo lo hubiese fusilado. ¿Estamos de acuerdo? En cualquier guerra del mundo no lo hubiesen estaqueado. Lo fusilaban. ¿Saben lo que hizo? Se durmió. Y por culpa de ese pelotudo mataron a 2 soldados. Así lo tienen claro. Porque es momento de empezar a decir las cosas como son. Y esos son los que después escriben la historia.
Nunca dije que les venía a caer bien, pero les voy a contar la verdad. Sea buena, sea mala, caiga bien o caiga mal. Así que gloria eterna a los veteranos de Malvinas. Y la patria no se negocia, señores. Por eso perdimos nuestra identidad. Tenemos que recuperar la integridad y la identidad. Tenemos que volver a valorizar a nuestras Fuerzas Armadas, aprender de la experiencia de Malvinas, sacar a los derechos humanos de las Fuerzas Armadas y que nuestros soldados cuando se entrenan puedan volver a cantar que aman matar ingleses y chilenos, como se cantaba históricamente, como cantan los chilenos, como cantan los ingleses. Porque sí, lo tienen que saber. Las tropas cuando van entrenando van cantando a quién van a matar o a quién van a derrotar. Y así se forma el espíritu de cuerpo. A los soldados argentinos les han prohibido entrenarse como se deben entrenar. Los malditos derechos humanos. ¿Pero saben por qué? Porque quieren que nos entreguemos. Quieren que perdamos nuestra soberanía. Quieren que dejemos de ser argentinos y prefieren que estén con los pañuelitos verdes diciendo que la patria no existe, que la patria es un lugar solamente donde se habita y que ningún terreno vale la guerra. Claro, así después vienen los chinos, viene cualquiera y se queda con lo nuestro. De acá que se van a quedar con lo nuestro, con nosotros. Ah, sí, señor. Aparte, un comentario con esto, ¿no? Las mismas personas que luchan por los derechos humanos están dispuestas a ser, y acá esto es literal, esclavizados por los internacionalistas. Están dispuestos a ser esclavizados por los chinos, por las ideologías castristas, chavistas, porque después lo que termina todo esto es en una esclavitud. Entonces, como decía hoy, los movimientos estos empiezan con una reivindicación de derechos y son los que más cortan derechos. Por eso lo que proponemos nosotros es libertad, con responsabilidad, con todo lo que corresponde. Pero es lo que decías vos hoy. No se puede construir una patria con esa idea derrotista. Es muy sencillo. Ustedes no sé si tienen familia, chicos, pero una familia normal funciona que aunque ustedes se peleen con su familia, si tocan a alguno de su familia, mate. ¿Se entendió? Mi familia funciona como un clan. Yo puedo estar enojado con mi hija que tiene sus ideas de mierda, peronistas y demás. Ahora, tocan a mi hija, te saco los ojos. Tocás a mis hijos y no voy a ir a llamar a la policía. Entonces, mi gran familia es mi patria, porque la palabra patria viene de patris, es la tierra de los padres. Entonces, cualquier ideología que a ustedes les diga no le des bola a tus viejos, no, es más importante lo que nosotros te decimos que tu hermano, porque tu patria es el otro. La pindonga es tu familia, y tu familia, y después pasa a ser tu gran familia. Entonces, claro que un pedazo de tierra vale la vida de todos nosotros. Esa es la esencia de la derecha y de un patriota. Y ahí es donde yo no puedo estar con un tipo como Esper que dice que hay que regalar las Malvinas. No, será muy buen economista, pero libros de economía conozco y puedo conseguir 1 millón. Y licenciados en economía, contrato al mejor cuando sea el momento. Pero esto y lo que hay entre las piernas no se compra, no se aprende, eso se siente. Y esa es la diferencia que tenemos que hacer los patriotas, muchachos. ¿Se entiende? Eso es lo que tienen que recuperar. Eso es lo que tienen que volver a sacar de su sangre, porque lo tienen en el ADN. Ese padre de la patria, cuando vino, era un loco. Le decían que era un loco. Y las clases altas no les daban a sus hijos para ir a liberar la patria, sino que le daban a los esclavos. Se arregló con lo que tenía y cumplió con su sueño. ¿Y quién es más grande que San Martín? ¿Quién es el prócer más grande de la Argentina? ¿Es más grande Alberdi? ¿Es más grande Roca? ¿Quién es más grande que San Martín? Ninguno. No era economista. ¿Estamos? No tengo nada contra los economistas, al contrario. Pero son un accesorio, son un condimento, son una herramienta. Un país no se maneja, Trump no es economista. Bolsonaro no es economista.
Es que justamente... Sí. Necesitamos economistas, pero no nos arrodillamos ante ningún libro de economía ni ningún tipo dogmático. Somos pragmáticos en la derecha. Vamos a hacer lo que le corresponde y le convenga a la patria llegado el momento. Listo. Dale, pregunta. No, iba a decir que justamente estas personas que proponen a los hijos de la gente que dejen de creer en su familia, que dejen de creer en sus padres y en los valores que tienen, son los mismos que trajeron a la Argentina el comunismo, el socialismo y todas esas corrientes extranjeras, un lineamiento ideológico extranjero completamente. Me voy a comer un pedazo de chocolate porque me puse muy, muy caliente. Así que cuando me ven gordito es porque me estoy endulzando. Después te voy a dar unos tips para usar el chocolate estratégicamente, como ahora. Dale. Chicos, Tommy, te veo ahí. Abajo, fíjate en la barra, podés habilitar el micrófono para preguntar lo que quieras. Es el mouse, te aparece una barra abajo con un botón rojo. Tocás y te habilitas. Ahí está. Ahí, ¿me escuchan? Sí. Yo le tengo una pregunta, Pampi. ¿Se escucha? Tommy. ¿Todo bien, Carlos? Pampi. Mira mi corazón. Vamos, papá. Yo te quiero, Tomás, ¿cómo te quiero? Yo también. Yo te quiero hacer una pregunta. Si el problema hoy que tiene la Argentina es un problema de moral, ¿puede ser? Es un problema de valores más que de moral. Es un problema de valores. La decadencia fue tal que terminamos eligiendo el menos mal, aunque no se pronuncie así, eligiendo con el bolsillo solamente, y en otros lugares del mundo estos gobiernos no hubiesen terminado y no hubiesen continuado. Solamente pueden continuar en un país sin valores. A mí me duele el alma. Me duele el alma ver que los chilenos tienen más dignidad, que los brasileros tienen más dignidad, que los uruguayos tienen mayor dignidad. Y estamos en valores, nos podemos comparar solamente con los venezolanos y nos podemos comparar con los bolivianos, pero que también tienen más dignidad los bolivianos, porque supieron hacer el cambio a tiempo. ¿Tiene que ver con lo ideológico un poco? Sí. Pero sobre todo el argentinito, como yo le digo, yo jamás voté con el bolsillo. Apaguen un micrófono que sale una descarga terrible. Jamás voté con el bolsillo. Siempre voté o traté de votar, porque me hubiese convenido seguir votando al kirchnerismo la vez pasada. Sin embargo, lo voté a Macri, porque era lo contrario al kirchnerismo. Le pedí a Macri millones de veces y con allegados que se animara a hacer lo que tenía que hacer. Tampoco se animó, un cagón, un tibio. Entonces la crisis es de valores, porque no se llaman las cosas por su nombre. Todos son muy políticamente correctos de la boca para afuera y no se toman las decisiones que se tienen que tomar, ni en los valores ni en lo económico. Porque ya vamos a suponer que sean todos degenerados, pero en lo económico tampoco hicieron los cambios que debían hacer. Pero bueno, es una crisis de valores, porque la moral es más a lo personal. Los límites morales son de uno, personales, suponte, si le queremos poner un nombre. Pero los valores de una sociedad, los valores con los que se rige una sociedad, tienen que estar, en cierta manera, regidos por el gobierno o por los que en el sistema democrático es el pueblo que gobierna a través de sus representantes. O sea, nuestros gobernadores no salieron de Cuba, salieron de acá. O sea, son parte de la sociedad. Por eso que no quiero que transemos con nadie de la vieja política
ni siquiera con la nueva política que vienen con ideas confusas. Yo no voy a hacer una alianza con un tipo que saluda al colectivo LGTB. O sea, ya se los digo hoy, con Milei podría llegar a ser un acuerdo, con Esper no. ¿Estamos de acuerdo? Ya para que todos lo sepan. ¿Por qué ¿Por no? ¿Por qué con Esper? Con Esper no, porque es pro aborto, es pro LGTB, saluda al colectivo LGTB cuando es el día de ellos, porque renunció a Malvinas, por más que acomode el discurso ahora, ya está. Lo pensó, lo piensa, y ni siquiera me preocupa si fue funcional a kirchnerismo, no me importa que haya estado reunido con Dualde, eso no me preocupa. En la arena política te puedes reunir con cualquiera, no significa que hiciste un arreglo. No lo juzgo por cosas que yo no sé. Yo no estoy diciendo, como dicen todos, que fue funcional, ni que se vendió, ni que porque tiene acceso a los medios. No, yo soy derecha. Puedo estar con un centro derecha. Él tiene ciertas cosas que me gustan, muchas me gustan de lo que habla, pero hay cosas que me imposibilitan un acercamiento. Si ustedes me dicen en el 23, ya estamos constituidos como frente, como partido, y no sé, y Esper está dentro de un ambiente donde coincidimos con todos los demás, y él está ahí como uno más, y bueno, no vamos a imposibilitar un gran acuerdo, porque a mí no me caiga bien el tipo. Pero renacer, hacer un acuerdo con un abortero que podría llegar a ser, incluso hasta saco el tema del aborto, porque si bien está en el primer punto de las bases nuestras, vamos a suponer que podamos hacer un acuerdo con un abortero. No, no está en mi esencia, pero vamos a suponer que como no tiene que ver con la patria y es algo personal, bueno, ¿verdad? Pone, suponte que podamos hacer un acuerdo, pero con un tipo que renuncia a la soberanía, ni en pedo. Con un tipo que saluda al colectivo LGTB, sabiendo que el colectivo LGTB está financiado por la izquierda internacional, por Soros, por toda un financiamiento degenerado, morboso, que quiere meterle degeneramiento a los chicos desde que son chiquititos. Ni en pedo me junto con esa gente, ni en pedo. ¿Está claro, Tommy? Chicos, está perfecto. Entendí todo. Perdón, Tommy, te interrumpí, discúlpame. No, mandale. Ignacio, habías habilitado el micrófono. Pregúntale más. Sí, bueno. Carlos, lamentablemente muchos héroes que hicieron que Argentina no sea Cuba hoy están presos por un estatuto de Roma que incorporó a la Argentina 30 años después de esa guerrilla. Es decir, están presos de hecho. ¿Qué pensás y qué harías? Liberarlos de manera inmediata, a como dé lugar, reivindicarlos públicamente, pedirle perdón a sus familias. Y yo sé, y yo ya he llorado bastante, hoy no voy a llorar al respecto porque siento mucha impotencia cuando hablo con el Teniente Coronel Romero, con Nani, con María Eugenia Prestofilippo, que tiene acercamiento a muchos, con Miguel Prestofilippo. Argentina se merece todo el sufrimiento que tiene por ser tan desmemoriada, por dejar a sus héroes metidos presos, por olvidar que en los 70 esas personas que hoy están presas nos salvaron de ser Cuba, y que los derrotados, ojalá hubiesen sido 30.000, porque no serían derrotados, sino que serían muertos y hoy no estarían. Y hoy están vivitos, coleando, habiendo cobrado indemnizaciones y gobernándonos, gobernando con venganza, con odio, y en esto hago una... Es igual, Cristina, Néstor, Alfonsín, Dualde, Macri, Vidal, son iguales. Reivindican a los desaparecidos, le tiran flores a los desaparecidos, no soltaron a ningún jefe militar, nunca hablaron de revisar los juicios de la mentira esta de lesa humanidad. El ministro Garabano de Macri reivindicando todo el tiempo a los desaparecidos, Vidal poniendo una ley para los 30.000 desaparecidos, que nadie diga que no son 30.000, no. Renacer no reivindica a Videla, porque esa es una visión personal, que a mí me gusta Videla.
que no me gustaba, y a medida que lo fui estudiando, y cuando me condenaron y me mandaron a estudiar Derecho Constitucional, que fui, estudié y tuve que aprobar por la farsa de juicio que me hicieron, salí de ahí y dije, ahora admiro más a Videla. ¿Está claro? O sea, si pretendieron que me iba a resignar o que iba a recular, están totalmente equivocados. Nunca más, me sirvió muchísimo haber estudiado Derecho Constitucional para darme cuenta que la clase política argentina es una mierda en su totalidad, que adhirieron a los pactos de derechos humanos que nos hunden, que en vez de ampararnos como nuestro origen en la Constitución o cumplir con ciertos lineamientos de la Constitución de Estados Unidos, que no adhirió a ninguno de esos pactos que adherimos nosotros, nos europizamos para quedar bien con la socialdemocracia o con la internacional socialista y nos convertimos en lo que hoy somos. Nos merecemos el mal por no tener memoria verdadera. Entonces, ustedes dan fe que yo jamás les dije a ninguno de ustedes que tienen que ser videlistas ni quererlo a Videla. ¿Alguna vez a alguno de ustedes yo les dije que tienen que querer a Videla? Jamás. Ahora, hay una realidad. ¿Se cometieron algún exceso? Sí. Y se la pasaron hablando de los excesos, así que yo no voy a hablar de eso. Ahora, hay una realidad. Fue una guerra. Y fue una guerra justa. Fue una guerra que se cometieron errores en no informar los nombres. Sí, se cometieron errores. Pero no hubo la cantidad de muertos que dijeron. La mayoría de los muertos fue en época democrática. Los atentados terroristas no se aclaran. Los terroristas no han sido juzgados. Y los héroes que nos salvaron de esa mierda están presos. Entonces, mi honor, mi gratitud está reflejado en las bases. Nosotros, desde Renacer, vamos a reivindicar a los héroes de las tres batallas que se recuerdan. La guerra contra el comunismo en el proceso, la recuperación de la tablada, que fue en plena etapa democrática y que gloriosamente defendió la policía de la provincia de Buenos Aires y el ejército argentino, y la batalla de Malvinas. ¿Está? O la guerra de Malvinas. Y por supuesto, en mi opinión personal, también con el 3 de diciembre de 1990, donde Zeyn Eldin se manifiesta, aclara que no es un golpe de Estado, y quiso alertarnos de todos los males que hoy estamos sufriendo y que nadie escuchó. Entonces, el camino de las armas no es viable, la batalla que tenemos que dar es cultural, no caer en ninguna provocación, aprender, estudiar la verdad, sentir con el corazón, dejar que nuestros sueños vayan hasta la estratosfera, tener los pies en la tierra, pero el corazón bombeando bien fuerte, y con esa fórmula vamos a llegar, cueste lo que nos cueste y el tiempo que tenga que pasar, pero con la diferencia que vamos a llegar para quedarnos, vamos a hacer renacer la patria. Bien, chicos, ¿alguien quiere habilitar el micrófono y preguntar? Dale. Mi pregunta es sobre la educación. ¿Qué educación cree que Renacer, qué educación Renacer propone para Renacer, que es la inclusión? Y en los terciarios no, para los terciarios no existen boletos estudiantiles. ¿Se podría cambiar eso? Bueno, con respecto a la educación, queremos volver a tener educación de excelencia, que la educación primaria y secundaria sea obligatoria, de cumplimiento, y volver a educación de calidad a nivel público. Defiendo la educación pública 100% en primaria y secundaria. Reabrir las escuelas técnicas, fomentar las escuelas técnicas y de oficios, porque no todos les gusta o están preparados para otro tipo de carreras. Con respecto a las universidades, tenemos que asumir que somos un país empobrecido. Tuvimos educación de excelencia, ya no la tenemos. Arancelar algunas carreras que tienen superpoblación de profesionales.
dejar becados y fomentar el estudio en las universidades de carreras que son estratégicas para el país. No seguir fomentando carreras parasitarias, pero no lo digo por mal, porque la carrera sea mala, sino porque no las necesitamos, entonces no tenemos por qué estar financiando carreras que el país no necesita. Hasta que no volvamos a ser prósperos, quizá después de una etapa de gran prosperidad económica, volvamos a liberarlas, pero yo no se me cae un solo anillo por hablar de arancelar las universidades y dar un plan de becas para los mejores promedios. Volver al examen de ingreso para la secundaria, volver al examen de ingreso para todas las universidades. Los mejores promedios pueden ser becados en caso que no lo puedan pagar. Y lo del tema del boleto estudiantil, no estoy de acuerdo. Después lo evaluaríamos. Es una costumbre nuestra argentina de eterno subsidio. Yo prefiero que vayamos más al desarrollo individual, que podamos trabajar y generar mejores recursos y no hablar de boleto estudiantil. Vos me hablás de primario y secundario en la escuela pública, sí. Ya después lo tendría que ver. No por quedar bien te voy a decir que va a ser gratis todo lo boleto estudiantil, porque no está en mi esencia la gratuidad o el sin cargo. Prefiero que se generen los recursos para que tengamos los medios para hacerlo. Y en caso de no tenerlos, ver los casos puntuales. No estoy con medidas populistas, para que me entiendas. Con respecto a la educación, hay que expulsar a la mitad del cuerpo docente actual que no tiene la capacidad, el nivel intelectual. Te invito a que te comuniques con Carlos Kravacek, que es el secretario de Cultura del Partido de Educación y Cultura. Él pide que los docentes vuelvan a ser evaluados y que solo los mejores docentes o los mejores promedios sean los que son docentes. De esa manera, los mejores son los que deben enseñar, no los peores, como pasa hoy. Obviamente, duplicar o triplicar sus ingresos, pero se podría hacer echando a toda la manga de inútiles que hay, que se la pasan con carpetas, con licencias y demás. Tu pregunta puntual del boleto estudiantil, te la repito. Primario y secundario, sí. Terciario y universitario, no estoy de acuerdo. Pero no es porque no quiera fomentar los estudios, sino porque no estoy de acuerdo con que haya cosas gratis. No sé si me explico. Lo que no significa de que estoy hablando que solamente puede estudiar quien tiene dinero, ¿eh? Por eso te hablé de un sistema de becas. Un sistema de becas. Si vos venís de una familia humilde y no te pueden bancar, no te pueden ayudar, pero estamos pensando, yo estoy pensando en voz alta, un país que queremos que sea próspero, que se reactive y demás, me lo imagino de otro color, no gris, me lo imagino en colores, no sería necesario eso, pero suponiendo que estás sola, que tus viejos no te pueden ayudar, bueno, ahí estarían las becas, te tendrás que esforzar para dar un buen examen de ingreso y si estás dentro de los puntajes del examen de ingreso, el Estado te banca, si es una carrera que necesitas. Por ejemplo, no hay enfermeros hoy. Se necesitan enfermeros. Hay que financiar esa carrera. Ahí sí, vos me decís, la carrera de enfermería, listo. Es gratis y la subvencionamos. Le damos los pases gratis para que viajen. Porque necesitamos enfermeros, médicos. Nos faltan médicos por todos lados. A fomentar la carrera de medicina, subsidiada, becado. Le regalamos los libros porque lo necesita la Argentina. No sé si se entiende. Podés estar de acuerdo o no, pero me interesa que lo entiendas, la respuesta. Sí, sí, entiendo. Faltaría la inclusión para renacer, ¿qué es la inclusión? No, para la inclusión no es para renacer, la inclusión es incluir. Lo que pasa que para mí está mal aplicada. En el nombre de la inclusión se cometen, por ejemplo, cuando hablan de la inclusión de personas con discapacidades en un aula, yo no estoy de acuerdo con que chicos que tienen un atraso estén con chicos que no tienen ese nivel. No estoy de acuerdo, creo que tienen que ir a un colegio especial
porque si no atrasás al resto. Es así, ¿no? Eso es una falsa inclusión, porque estás atrasando al resto para que espere un ritmo de alguien que no está y que no va a llegar a ese ritmo. Hasta que no esté en ritmo, no lo podés incluir. Esa es mi visión. No sé si puntualmente me querés preguntar sobre la inclusión de travestis en el gobierno. No, nada de eso, me refería a las personas con discapacidad, porque intelectual puedo entender lo que lleguen a las escuelas que se quedan en las 500. También sabemos que tiene mucho peso el título de una escuela 500, y no es lo mismo en la escuela 500 que en una secundaria. Pero también, si hablamos de discapacidad neuromotora, una persona que no tiene discapacidad intelectual, en ese caso podría ir a las escuelas primaria y secundaria, lo que sería inclusión. Bueno, no hay... A eso no, me por supuesto. ¿Vos me hablás de discapacidades motoras? Sí. No, no, esa gente tiene que estar incluida completamente, porque su capacidad intelectual y de aprendizaje no tiene ninguna limitante, ¿no? Eso es una... Ahí sí tenés que modificar todo físicamente, la parte edilicia, los colectivos. En eso sí, totalmente de acuerdo. Hay que reconvertir las ciudades para que cualquier persona con una discapacidad física, visual, mi madre ciega, se quedó ciega hace varios años, pero siempre sufrió de la vista. Pero yo me refería a las discapacidades mentales, vamos a hablar para que entienda, ¿no? Esas discapacidades no estoy de acuerdo que sean incluidas retrasando a un grupo de personas, no estoy de acuerdo. Ahora, eso que vos me decís, sí, completamente. Tiene que estar en una escuela normal, en una escuela común, en una escuela pública, ya sea primaria, sea secundaria. Hay que adaptar los colegios para esa persona. Eso sí, eso es verdadera inclusión. Eso sí. ¿Y enseñar braille y lengua de señas en las escuelas? También, bueno, me toca... No quiero hablar de eso porque van a pensar que lo digo por mi madre, pero esa es la verdadera inclusión. De hecho, tenemos memes hechos ahí, que la inclusión no es aprender a hablar el lenguaje pelotudo con la E, el lenguaje ese de estúpido, sino que la verdadera inclusión sería hablar en señas o el braille. Está perfecto, a enseñarle eso a los chicos, me parece muy bien. ¿Y el diseño curricular? ¿Qué cambiaría el diseño curricular? ¿Qué crees que se debe enseñar? Cambiaría todo el tinte ideológico que hoy tiene la enseñanza, que está dictada para el lado de la izquierda. No permitiría que se cuestione las guerras, como estoy observando que se cuestionan, las guerras argentinas, ¿no? No permitiría que se enseñe la mentira de los 30.000, y volvería también a sistemas, quiero decirte la palabra exacta porque no me acuerdo, tiene un nombre que no permiten, capaz que te dedicas a eso y me ayudás. Antes se corregía a los chicos con rojo en las faltas ortográficas, y ahora no los corrigen porque dicen que volvería a corregir con rojo, hacerlos repetir 100 veces en una hoja las faltas ortográficas. ¿Para qué me dicen? ¿Para qué me están apuntando? ¿Qué me decís, Pau? ¿Cómo se llama? No, ortografía sí, pero no, tiene un nombre que los docentes me explicaban que ahora no podían corregir porque los estigmatizaba, si le ponían rojo. Volvería al rojo a marcar el error en las hojas, volvería a la matemática anterior. La matemática de hoy es fracasada, no sirve. Soy hijo de profesor de matemática, enseñé matemática, te dan 10.000 pasos para enseñar matemática y los pibes terminan haciendo las cuentas con calculadora. Por eso llegan a la facultad con faltas ortográficas y no saben sumar ni restar. Esa es la verdad. Sí. Tengo otra pregunta, pero no sé si alguien más quiere hacer. Dale, dale, Claudia, pregúntame. No, de la educación por ahora ya no me quedó claro. Sobre el cultivo de marihuana y el consumo de marihuana para uso medicinal, también sobre el aceite de cannabis, ¿qué piensa de eso? De la única cultivo de marihuana estoy en contra. Del aceite de cannabis, o sea, yo estoy en contra de todo lo que tenga que ver con la marihuana.
Pero si se hace, que lo haga un laboratorio, no de uso personal, que lo haga un laboratorio, que lo haga de manera regulada, médica y científica. Porque sí o sí, el que tiene una planta de marihuana se la termina fumando en un 90%, y no estoy de acuerdo. Sé que es antipopular lo que digo, sé que los jóvenes me detestan en esto por lo que digo, pero no puedo mentirles. No para quedar bien con ustedes les voy a decir, es tu vida personal, si querés tener 5 plantas, tenela. No te puedo contestar eso porque sería un hipócrita de mi parte. Tenés que tener la certeza que nunca te voy a mentir, Claudia. Sea lo que esperabas escuchar o no, pero jamás te voy a mentir. Me parece que me perdí lo del aceite de cannabis. ¿Lo del aceite? ¿No lo escuchaste? No, me perdí esa parte. Lo del aceite de cannabis, sí. No hay todavía una comprobación científica real porque que funcione. El marido de mi madre tiene artritis y me dijo que la ha usado y le ha ayudado a paliar el dolor. Tengo un montón de gente que no le ha servido para nada. Yo creo que funciona de cierta manera como un placebo. Placebo es cuando muchos dicen que algo funciona, a veces lo usan y funciona. Por eso el otro día explicaban lo de la ivermectina. No sé si ustedes escucharon que están estudiando en Argentina la ivermectina para combatir el COVID, pero que no querían que la gente supiera, porque hay un componente psicológico importante, que ustedes deben saber que sí existe, en toda la medicina. Cuando se van a hacer las pruebas, a mucha gente se le da placebo. Se le da placebo diciéndole que se le está dando la cura, y se dan casos donde el placebo funciona como cura. O sea que hay un componente psicológico importante, un componente que hace que la masa crea que sirve algo y puede llegar a servir. Pero realmente y científicamente no hay ninguna comprobación científica de que el cannabis sirva efectivamente, y por eso partidos de derecha del mundo no adhieren, ni Trump, ni Bolsonaro, ni Salvini, ni Vox de España, no están de acuerdo con la legalización de la marihuana. Entiendo. Chicos, ¿alguien más que quiera hacer una pregunta? ¿O vamos cerrando? ¿No? Carlos, yo quería pedirte, hay un montón de gente viéndonos por las redes sociales, por Facebook, y después lo vamos a replicar en otras plataformas el video para que otros que no lo pudieron ver lo vean. ¿Qué mensaje le dejarías a los jóvenes en un día como hoy, en una semana como hoy, en un año como hoy, o si querés, en general, para este mundo que les toca afrontar y las responsabilidades que tienen? Mirá, primero ante todo que se atrevan a soñar. Estoy muy alejado en edad con ustedes, pero tuve su edad, la tuve. Quisiera hablarle desde la derecha. No me quiero subir a los carros de nadie. Sé que nuestros próceres son antiguos, pero no todo lo nuevo es bueno, ni lo viejo es bueno. Que aprendan a ser objetivos. Puede haber cosas antiguas que fueron muy buenas, hay cosas antiguas que fueron una chotada. Y con lo nuevo lo mismo, no porque sean jóvenes tienen toda la verdad, y eso tenemos que aprender a escucharnos. Nosotros a ustedes, ustedes a nosotros. Pero sí a tener claras las cosas, no dejarse engañar por los vientos de los que les dicen lo que ustedes quieren escuchar. Recién di el ejemplo con Claudia. Yo tengo muchos amigos que están a favor de la marihuana, varios,
y sin embargo valoran en mí que los miro así, a los ojos, y les digo lo que pienso, porque saben que no les voy a engañar. Recuperar el valor de la palabra. Recuperen el valor de la palabra. Que no sea necesario tener que firmar un documento. Que sea importante que nuestra palabra la sostengamos en las buenas y en las malas. Y eso no significa ser necio. Porque una cosa es ser necio y otra cosa es tener convicciones. Los necios no aprenden, no evolucionan. Los que tenemos convicciones evolucionamos amparados en nuestra verdadera convicción, modificando actitudes, no nuestra convicción. Yo no soy el más intelectual, el referente más culto o el referente más instruido que ustedes pueden tener. Soy un tipo que se golpeó muchas veces y de mis golpes y de mis caídas quiero tratar de transmitirles toda esa sangre que ustedes tienen. Yo la quemé, la usé y me mandé mis cagadas. No me arrepiento porque me enseñaron y me trajeron hasta acá. Y estoy orgulloso de estar conduciéndolos a ustedes. O sea, no me arrepiento. No se arrepientan de errores que puedan cometer. Hagan. Es preferible que se equivoquen a que se queden pensando en lo que hay que hacer. O que se queden quietos. Es preferible que se equivoquen. Están en la edad de equivocarse. Están en la edad de mandarse cagadas. Yo preferiría que sean las menos posibles. Que nos escuchen o cuando quieren hacer algo, yo vieron que no me meto en sus grupos o participo poco, nos reímos, porque me gusta verlos evolucionar, darse sus respuestas ustedes mismos, dejarlos volar. Porque volando se aprende a pilotear y volando se aprende a planear y volando se aprende a ir más rápido. Yo te puedo hablar biri, 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 pero ustedes son los que tienen que desplegar las alas y salir. Pero somos la derecha, somos los patriotas. Tienen sangre argentina en las venas. No somos hijos de Néstor ni de Cristina. No somos hijos de estos políticos, hijos de puta. Somos hijos de los próceres. Nuestra estirpe es guerrera, es patriota. Fuimos dignos y tenemos que ser mejores. De nosotros depende el futuro y de ustedes depende que ocupen todos los lugares que vengan en el futuro. Puede parecer aburrida la política y tampoco la vean como un negocio. Es el lugar que tenemos que ocupar para cambiar los destinos de la patria. Y en lo cotidiano, no dejarse llevar por la desesperanza o por las modas boludas. Atrévanse a ser ustedes. A mí no me importa si vienen con los pelos pintados de colores y tienen sus ideas. Mientras que tengan las convicciones bien, yo voy a estar orgulloso de estar con ustedes. Aunque hay cosas de ustedes que no comprenda. ¿Estamos? No pretendo que sean todos correctos, para nada, pero sí que sean firmes en sus convicciones, que hay otro camino, que la patria está ante todo, porque es la tierra de los padres y tienen que aprender a defender con honor y con dignidad lo que ustedes quieren, a luchar por lo que quieren. Si son liberales, eso también tiene que ver con lo que les digo. Porque los liberales luchan con esfuerzo propio e individual por lo que quieren conseguir. No como los liberales que viven con las madres hasta los 40 años, que son liberales de la boca para afuera, igual que los zurdos. Sino el que ejerce el liberalismo, que yo lo respeto. Como nuestra amiga Pilar, es una liberal de ley. Se levanta a las 5 de la mañana, se esfuerza, progresa. Hay otros que eligen otro camino. Los patriotas quizá no priorizamos tanto lo económico y le hemos dado bola a otras cosas. Pero atrévanse a soñar y a luchar por lo que quieren. No vayan como ovejas con los aplaudidores o con las masas. Hoy ustedes son los verdaderos revolucionarios.
hoy es fácil ser zurdo. Hoy es fácil sumarse a los colectivos con estos vientos que dicen ser la modernidad. Hoy ustedes son los valientes. Hoy ustedes son las personas que van a quedar inscriptas en la historia argentina. Yo sueño con eso y doy mi palabra de honor que Renacer va a quedar en los libros de la historia y ustedes van a ser nombrados como parte de esa historia. Así que todo mi corazón con ustedes, toda mi fuerza con ustedes. Les repito, no soy el mejor, pero soy el que les tocó. Soy el argentino que Dios puso ahora en este momento para ser el patriota. Y eso es lo que quiero que ustedes vean. Los quiero con todo mi corazón. ¡Y viva la patria, carajo! ¡Viva! 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 ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Nos vemos, gente! ¡Arriba, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, Renacer! ¡Vamos, Renacer! ¡Vamos, Renacer! ¡Vamos, Renacer! ¡A poner huevos, carajo! ¡Viva la patria, carajo! ¡Viva la patria! Gente, ha sido una reunión. ¡Tomen, zurdos! ¡Tomen, mierda! ¡Tomen! Adiós. Muy bien, chicos. ¡Estamos vivos, carajo! ¡Nos vemos, gente! ¡Arriba, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Un beso grande para todos! ¡Chao! ¡Gracias, libertad, libertad.